Correcto. Entre Cimarrona y Team Fercho, que está empatado 1-1 en este momento. Qué partidazo, ¿verdad? Ha estado bien, pues. Sí, ha estado también muy parejo y muy trabado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te parece si vamos a ver la mejenga? Vamos a verla, aunque ya estaba por terminar el primer tiempo, estaban ya en los últimos 2 minutos, de hecho ya terminó el primer tiempo. No lograron aprovechar lo que yo sé, ese último 2 minutos, y va 1-1 con goles ahí de Ignacio Sandí para el Team Fercho. Correcto, no sé cómo ha visto la mejenga ahí, Poncho y Nati, que están ahí desde la cancha. Súper, súper, la verdad, compañeros, aquí hemos visto el partido. Aquí estaban los familiares poniéndole sabor al partido también, diciéndole y dándoles indicaciones a todos los jugadores que por supuesto estaban ahí dándolo todo en la cancha. Ahí ustedes ahorita van a tener imágenes de lo que acabamos de presenciar, la verdad, un mega juego o con un atardecer que ya se está sumando por acá. Entonces eso es una ventaja para todos los chicos, ¿por qué? Porque ya el calor bajó, ahorita está haciendo un clima riquísimo, riquísimo para estar en la jaula del Van jugando, pasándola bien con su grupo de amigos, y la verdad es que aquí la vista es impresionante, chicos. Pasaron el calor para acá, porque yo aquí siento un fuerte calor, ¿sí? No, mira, es que aquí está una brisita. Saludos, yo voy a enviar un saludo para la gente del Hospital México que me enviaron ahorita una fotografía, están disfrutando de la transmisión. Entonces un abrazo enorme para toda la gente del Hospital México, para el área de emergencias y de ortopedia, que ahí tienen el televisor encendido, están disfrutando del PAM también. Un beso enorme para todos los de las redes sociales que están ahí siempre, siempre muy pendientes, porque yo sé que hay muchísimos amigos que ahorita están pendientes de las redes sociales de TDMás, viendo a ver cuáles son las llaves con las que continuamos ahorita. Y de hecho ya tenemos una llave, ¿verdad, chicos? Ya está la primera llave de entre Chamanes y Caciques, va a ser correcto. La primera semifinal de este BAM 2. Disfrutamos de ese tomón de la luna, ¿verdad? Ya empieza a tomar. Yo qué nivel, man. Que siguiendo la luna no llegaré. Ay, ya empiezan, cuidado, ustedes dos con la historia de la luna y llorando y llorando. Tomaros que ya estamos en la playa y todo. Ay, no importa, ya está más cerca. Chicos. Comienza a bajar el sol ya con el atardecer espectacular aquí en... ¿Saben qué quería decirles, muchachos? Cuéntanos. Oiga, este es el partido que más se ha volado tiza, man. Sí. Ha habido lesionados, creo que ya salió la lanchambulancia y todo, man. No se asusten. Pero sí, se han dado con todo, es un partido muy cerrado, a diferencia tal vez de aquel primero, que en el primer tiempo ya habían 7 goles. Este ha estado bastante cerrado, ha habido cambios y demás, porque sí está muy disputado y ya va a empezar el segundo tiempo. Un solo gol para cada equipo, 1-1 va el marcador entre Team Fercho y Cimarronas. El Team Fercho de Rosadito, me gusta así, de Rosadito. Me gusta, el Team Fercho, que recuerdan que se llama así en honor al entrenador, que ellos dicen que no es importante, pero sí es importante, que lo llevó a Francia y todo el asunto a jugar. Pero chicos, están preguntando muchísimo a través de las redes sociales nuevamente, ¿cuáles son las reglas del BAM? A ver, dígalas. En el correo, Poncho, solo tienen el correo el 2 de noviembre. Lo enseñan aquí en el gol. ¿Cómo? Yo estoy en vivo en mi Instagram. Es fácil, vea. Ajá. 5 caños y lo mandan a dormir 2 minutos. Ok. Si hay 5 faltas, el tiro es sin barrera. Goles de Jupa valen 2 en cualquier momento del partido. Es correcto. En los últimos 2 minutos se pone una luz que lo que indica es que cualquier gol que entre vale doble. Y se pueden hacer cambios en cualquier instante de la mejenga. Y en este momento, 5 goles de diferencia de eliminación que se acaban en las semifinales. Es correcto. Okay. Les quería comentar, muchachos, que de hecho es tanta la voladera que se tenía, que en el primer tiempo uno de los dos equipos, si no me equivoco, el equipo negro, llegó a cometer 4 faltas sobre que estuvo al borde de que ya las demás fueran sin barrera. Cuando ataca ya el Team Fercho, el Team de Rosado, dándole vuelta al balón. ¡Uy! ¿Dentro? Penal, dice, chicos. Penal, porque fue mano en el área. Penal. Bueno, ahí tenemos la toma de de la cancha, exactamente, del marco donde ingresaría. Largo pasó ese balón, muy a la izquierda la tiró el jugador del Team Fercho y se comió lo que parecía ser el desempate. Manopla, ¿verdad? La repetición, por supuesto, Gator, ahí la tenían en pantalla. Y entonces esto, 1-1, parejísimo el marcador, parejísimo el partido. Intentando buscar la salida el equipo de la Cimarrona. Les cuesta en la salida a todos los equipos en esta cancha.
ha estado complicada para hacer salidas rápidas. Oiga, y el DJ tiene esta vara como tarde joven en el papu. Matizado. Faltota ahí por detrás y amarilla también para el jugador del Cimarrona. El hombre sabe que lo hizo y por eso es que se queda tranquilo. El que está jugando muy bien atrás, el muchacho número 5 de Cimarrona, Brandon Quintana. Correcto, así que ha hecho un buen partido. Sin embargo, pues ahora comete la falta que le amerita la primera tarjeta amarilla. Se ha sido un partido muy defensivo ahí. Les cuesta salir incluso, aunque está regalando media cancha ahí. Chicos, ¿de qué lugares son estos equipos? Cimarrona son de Desamparados y el Team Fercho son escazuseños. Desamparados y Escazú, entonces, ahorita vienen estos chicos. Así es. A darlo todo. Te saludo para toda la gente que está a través de las redes sociales, estando también, viendo sus equipos. Un abrazo enorme. Los familiares, vea, ahí pueden, bueno, no sé, no lo pueden ver. A la par de la cámara, a la par de Denis, está la mamá de alguno de todos, pegando impresionantes, ¿verdad? Dando indicaciones, pegando gritos. Cerca pasó ese disparo del equipo de Cimarrona. Casi. Oiga, y le cuento que también dentro de los tantos invitados que están en este barco, nos han comentado que hay varios visores de equipos, así, muchachos, que andan buscando talento para los equipos, para que después los vendan a Carmelita o algo así, compren uno viejo, dijo. Está bien. Pero sí, por ahí andan visores de algunos equipos, también andan jugadores de primera división y demás, disfrutando de este espectáculo del banco. En este momento, Cimarrona 1, Team Percho 1, está pegadísimo este marcador aquí, no hay opciones claras a gol y se niega a aparecer el primer semifinalista de esta segunda semifinal entre Cimarrona y Team Fercho. En esa falta me pareció que cuando salió cayendo el jugador de Team Fercho tiró el codo, me parece, ahí medio atreno. Se quedaron ahí entrelazados sacando la maña, pero no pasó nada. Uy, remate. Pega como en el codo ahí, sí, claro. La buscaba el pegó en la mano, pero el referee está al frente y de hecho no es la primera que deja pasar el referee que le da por el ojo ahí que la bola busca el jugador. No es la primera que le da, el hombre no pita, ¿por qué? Porque no hay intención, así que la deja pasar el referee. Saludos chicos para Felipe Cama, que es parte de los papás que está por acá disfrutando la transmisión para ver a sus hijos. Se la comía ahí el equipo de Cimarrona por poco. Recordemos este árbitro que se caracteriza porque el hombre deja de jugar, el hombre parece... Es suramericano. Es suramericano, correcto, parece paraguayo el hombre. Y ahora espero, cuando tiene que pitar, sacar la tarjeta, no lo duda mucho. Sin embargo, algunos jugadores han tratado de vender alguna falta, han tratado de vender alguna jugada por ahí, el árbitro simplemente no lo pita. Salvador es intervención de Joshua Scott. Salvador y medio. Las faltas van y vienen, papi. Sí. Hay buena tiza para repartir aquí. Claro. Ahí están en la esquina y va tarjeta amarilla. Hace el segundo tarjeteado de este equipo, ya teníamos el número 5, ahora el número 9. Sí, Reiner Rojas es el tarjeteado y claramente es un muchacho que es un equipo que ha pegado bastante hoy. De hecho, nos acaban de indicar aquí 5 faltas y falta mucho tiempo, así que a partir de ahora todos los faules que vayan en contra del equipo de Cimarrona van a ser sin barrera. El clásico sin barrera ahí, como el penal, porque ya cumplieron la cuota de 5 faltas, como lo dice 8. ¿Cuándo llega el Team Fercho, mano? Porque hace rato estamos dando fiesta y no les han pitado nada. Buena salida ahí de Cimarrona. ¿Cómo ahí? Uy, cuidado la pared. Fuerte ahí la disputa entre Cimarrona y Fercho. Son partidos pero muy disputados ahí en defensa. Les cuesta salir a los equipos. Les cuesta hacer los pases. Mucho a fuerza, mucho a empujón. ¿Cuánto vamos, Valerín? ¿Dónde llegó ese pase, no? ¿Ah? ¿Dónde llegó ese pase ahí? No, esa ahora fue a caer ahí al puerto. Esa chilena ahí en el paseo de los turistas. Ese balón se pidió en chulo. ¡Uy, qué golazo! ¡Nuestro! ¡Uy! Después del jugador de Fernando Méndez, Isaac Camacho aprovecha el gol.
y pone el 2-1 a favor del Team Percho. Qué jugada esa más ingrata, ¿verdad? El jugadón y le quedó ahí en el contragolpe. ¿Qué es? El fútbol es ingrato. Ignacio Sandé, ojo ahí. También como la ingrata que no te digo que me ama, ¿verdad? Está pitando ahí el árbitro. Falta, ¡eh! 2-1, entonces el Team Percho arriba de, después de ir empatados prácticamente todo el partido. ¿Cómo ha costado? Es Daniel Torres, con el número 10, a cerrar el juego. Hay un cambio ahí. El equipo cimarrona, Daniel Torres, ingresa. Para ver si acaso logran buscar el empate, aunque recordemos que faltan esos 2 minutos vitales para los dos equipos. Buena la salida ahí del cimarrona. Oiga, le cuento que esa fue bastante fuerte, bastante agresiva y claramente el referee saca la tarjeta amarilla para Ignacio Sandí. El hachazo. Estamos en 2 minutos. Buenos hachazos hemos visto. Estamos en el 2-2. Ahora sí. 2-2. Los últimos 2 minutos de este partido, gol vale doble y aquí puede aprovechar. Si Marrota un gol, ya le da la vuelta al marcador. Correcto. Cuidado. Buena salida rápida y defensiva el equipo de Percho, que otra muy bien, ahora tiene penal, ¿verdad? Está bien encima, ¿verdad? Y ahí la región está Neymar ya entra ahí una vez. Le pega el golazo y el otro, aunque se da cuenta del camino, ¿vio? Le pega la carcajada. Va el penal, entonces este valdría doble para el Team Percho, que puede poner esto 4-1 y gol. 4-1 entonces. Ignacio Sandí pone entonces el hat-trick ahí, 4-1. Con el 4-1. Fuerte ahí la disputa. Uy, buena bien, esa bien, de ahí, ¿no? Tijereta casi. Ah, Lerín, yo siento que esto me venga a tener marazo. No, pitó antes, yo, ¿verdad? 5 fouls. Si no es ahora, ambos equipos, próxima falta lateral. Realmente lo que estamos hablando de que se están dando duro esos muchachos, ya también ambos este equipo tiene 5, o sea, tiene las acumulativas llenas, así que cualquier foul que se dé a partir de ahora es penal. Ya aprovecharon el primero, Ignacio Sandí, con ese penal, esa falta sin barrera. Otra falta. Vale doble, vale doble si entra. Tiene la opción Cimarrona de ponerse a un gol de distancia porque ya vamos 4-1. Te iba a hacer Luca Modric, pero no quiero hacerlo. Luquita, velo ahí. Póngame la toma dentro del marco. 4-3. Entró el gol de Daniel Torres y pone esto, como bien lo dicen, 4-3. Pero al final hay una disputa ahí porque esos muchachos van perdiendo, necesitan el tiempo y bueno, el referee simplemente toma nota y seguimos porque este equipo necesita un gol para darle vuelta al marcador. Un gol ya pone la ventaja, pero de momento están quedando fuera de la semifinal el equipo de Cimarrona, el Team Percho de los Cimarroneños. Y Pito. Pito. 4-3 entonces el marcador. Por la diferencia mínima, el Team Percho, los escazuseños, pasan a la segunda semifinal de la tarde-noche, aquí en el BAM, segunda edición desde Punta Arenas. Llegamos a la pausa. Vamos a la pausa para recargar energías con Gatorade y ya regresamos con el siguiente partido que nos dará ya las semifinales de esta tarde-noche. Ya regresamos.
Estamos en vivo desde el maravilloso mar de Punta Arenas, un escenario perfecto aquí con el atardecer. Ya cayó el sol, vean qué linda la toma ahí donde se ve el sol. Qué bonito, ocultándose, man. Ahí. Ah, me gusta porque ya te quitaste los lentes, para que yo hice lo mismo, man. Sí, sí, sí. Era demasiado. Muchas gracias por venir en pantaloneta porque me hiciste ver moreno. Sí, yo sé, man, yo sé. Y más, legal que se hiciste ver moreno, man. Y eso, man. Con todo gusto, Valerín, man, siempre gracias. Gusta. Estamos listos ya para el último partido de esta parte clasificatoria. Antes vamos a ir a conocer o a recordar a estos dos equipos que se enfrentan. Artillo contra Capazú. Capazú. Buenas tardes, somos el equipo de Artillo FC. Ellos son mis compas desde hace 6 años. Venimos a darlo todo. Somos el equipo Garra. Venimos a darlo todo para montarnos a ese arco. Bueno, nosotros somos el equipo Capazú de San Juan de Heredia. La semana pues de pasada estuvimos por acá buscando subirnos al barco, lastimosamente no lo logramos, pero hoy venimos buscando la revancha. Las revanchas quedaban y ahora los tiene aquí en el barco de batalla en alta mar de Gatorade. En Punta Arenas está espectacular el escenario y vamos con el partido. Vámonos. Atillo contra Capazú. Llegó Capazú a meter todo y una vez no dio. Así es. Oiga, le cuento que este equipo de Capazú ahí en Heredia, pues se come bastante proteína porque están grandes esos muchachos, ¿no? Están grandes, hay que ir a pedir cédulas, a ver. Oiga, ese siguiente yo no creo que tenga 17 años más. Capazú es el equipo de Rosado. Tiene más barba cerrada que ¿cómo se llama? Que Juanca Güero. Sí, solo para Juanca. El equipo amarillo, que se ve prácticamente anaranjado, es de Atillo y el rosado es Capazú. A ti. Los de San Rafael de Heredia. Dime, cielo. ¿Te gusta ese uniforme de Atillo? El rosado. ¿Sí? Sí, debo decir que... El rosado es Capazú. ¿Cómo? ¿El rosado es Capazú? Sí. A la pucha. Capazú. Estaba perdido. Sí, bastante. ¿Nati, le gusta el uniforme de Capazú? El uniforme de Capazú me parece muy fashion, para... que atina muchísimo para un look. Para mí es más chido a todos, la verdad. Yo debo decir que a mí sí me gusta mucho la combinación de turquesa con el concierto. Deberíamos de pedir un par de chemas ahí, Nati, porque ahora está bien bonito. Ahora cambia chemas al final. La toma aérea de este barco del PAN. Qué buena toma. En vivo del partido entre Atillo y Capazú, que están 0-0, empatados todavía estos dos equipos. Solo uno pasará a la semifinal número 2 contra el Team Percho, ya clasificado. De hecho, el otro uniforme que están viendo, chicos, es dorado. ¿Es dorado? Okay, es color dorado. Okay. Nati, una consulta. Dímelo. Que si dice Valerín que le va a hacer aquella vuelta. A los dos les voy a hacer aquella vuelta. Ah, bueno, qué dicho. Para que usted también y se me haga lo que quiera. Deje de estar comprometiendo al otro. Qué buena. Entró el primero para Capazú. Oiga, los mamelones están buscando respuesta porque los tomó de sorpresa ese gol. Una jugada que no parecía que tuviese peligro y al final se abre la cuenta en este último partido de la primera ronda. Chicos, y el jugador número 9 de Capazú, una vez apenas ingresa el gol, les dice que tienen que tener paz y tranquilidad, que no se vuelvan locos porque ya metieron un gol y que sigan adelante con todo. Parte de la estrategia que se juega en estos 5 minutos que parecen pocos, pero se hacen eternos ahí. Correcto. Buena ahí la fuerza de Atillo. Ay, 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 ¿cómo se movió aquí esto? Me sentí como comía el tiburón yo en ese tiempo. Hasta que vino para adelante, Poncho. Como que un buceador estrella no son ustedes, ¿verdad? No, yo a mí me da lo mismo, pero es que... Tranquila. Calmate, Claudia Paul. Digamos que yo compro y no podría trabajar haciendo barras en la isla de Coco. Yo tampoco, desde que dije que la gacela es un... Ah, sí, usted tampoco. ¿Qué falta de respeto, Buena el avance ahí de Jesús Chávez por parte de Atillo, buscando el empate a como de lugar. Ole, nuevamente. Ese es Jesús el que está grande. Correcto. No, pero ya Natalia en el BAM Arena le había pedido la cédula a Jesús. Sí, yo le pedí la cédula a Jesús porque me parece bastante grandote. Chicos, sí, voy a... Sacó como 3 cédulas, ¿sí? Voy a aprovechar ese momento. No. Hablando de Jesús, entra el gol. 1
1-1, pone eso en Trasillo y Capazú. Voy a aprovechar este momento para enviarle un saludo a el área de ortopedia, el área de emergencia del Hospital México, que están disfrutando de la transmisión en vivo de TDMás. Un besito enorme para todas las enfermeras, todos los doctores administrativos que están por ahí, y se les quiere con el corazón. Excelente, muchas gracias, sí, por estar pegaditos a TDMás. Vea qué toma, vea la pintura que les damos. No puede ser. Ya, para todos ustedes en el hospital, la pintura que le estamos dando. Sí. Esa es pintura de museo, señores. Es correcto. ¿Cuál museo a todos? ¿El de oro? ¿El de jade? Ese es, no, es de exportación, eso es para el Guggenheim o algo así. Salud. Vale, está ahí la primera amarilla. Quedó lesionado, ¿eh? Para el equipo de Atillo, lesionado. No, papel. Lo que llaman el papel. Sí, sí, sí. La vendió Tuani. Walter Hernández era. Pone más parejo ahora sí el partido, no solo en el marcador, sino también en las acciones. Cuesta ahí entrar. ¡Ole! ¡Uy, qué jugador! ¡Qué golazo de Frankie Calero! Frankie Calero pone el 2-1, golazo, ya se está soltando el equipo de Atillo con sendas jugadas. Ahí primero Jesús y ahora Frankie Calero. Oiga, y no se esperaron mucho para tomar una decisión y de una vez hicieron el cambio de los muchachos de San Rafael, ahí del Capazú. Capazú, correcto. Y ya viene el cambio, entró el número 5 rápidamente porque están abajo del marcador. Entró Sebastián Valerio para ver si le pone más pimienta ahí al equipo de Capazú, porque ya les dieron una vuelta al marcador y esto está 2-1 en el primer tiempo. Avanza Jesús Chávez. Ole, se da vuelta. Oh, uy, pasaba ahora la cuerda. Bien, recupera rápido el equipo de Atillo, que se está metiendo en el partido, pero muy bien. Uy, madre, uy, esa es peligrosa, ¿verdad? Golazo, sí. Esa es peligrosa, jugarla ahí tan cerca del marco. Bueno, vamos a enviarle también un saludo a los chicos de Gatorade, que qué buen trabajo han hecho con todo lo que es el van, pero con esta final, en serio que está impresionante todo, como está aquí decorado el barco, el DJ, las pantallas, los juegos que tiene adentro del barco también. Por todos los patrocinadores también. Exacto. Todos los patrocinadores que traen las modelos, ¿verdad? También, chiquillos. No sé qué hora nos sale. Ah, sí. Que traen a Doritos. A las modelos de Doritos. La UIH. Exacto, la UIH. Sí, hay muchísimos patrocinadores también, Johnny's. Por supuesto, todos los Gatorades que pueden consumir. Está muy, pero muy linda y puff para que se pueda sentar. Ya dijimos Doritos. Los Doritos también. Ya dijimos la modelo Doritos, ¿no? 2-1 va el partido. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Partido! Jesús Chávez pone esto 3-1 y se distancian ahora sí. Se perfila el hombre por ser el jugador. Ah, sí. Ya lo fue. Yo me acuerdo que. Sí, es cierto. Exacto, él fue. Voy a pedirle otra vez la cédula solamente por vara. ¿Papel qué? La cédula otra vez por vara. Ah, sí. Uy, allá, Jesús Chávez, determinante en todos los partidos que ha jugado con este equipo de Atillo. Fuerte ahí, se disputa el gloviadita. Uy, yo vi que mandó una patada por ahí alguien, ¿verdad? El sí. Número 7, uy, ay, no, quedó adentro. No se fue. ¿Quién? Lo que pasó, le cuento que fue. El hombre quedó en el suelo. El hombre quedó en el suelo y para evitar que se fuera, el hombre lo agarra, agarra la pierna y él se zafa. Ah, okay. Claramente ahí ya, con 17 años ya son mañosos estos muchachos. El número 7 fue el de Capazú, el que la agarra a la pierna. ¡Qué golazo de Sebastián Valerio! ¡De Sebastián Valerio! 3-2. Ya casi empezamos. 3-2 está ganando. Todavía Atillo, pero buen gol y buena aproximación ya cuando vemos la super toma aquí. Qué lindo tarde. Ah, totalmente de hecho, la verdad. Precioso, sí. Hay que ser sincero. Sí. Es que yo sí me voy a decir, está como bien falteros, agarrando de piernas. Miren, se metió una mariposa en la cancha. Cuidado con esa aseveración. Ah, en serio, se metió una mariposita en la cancha, la acabo de ver. Sálvela, métase y sálvela. Yo creo que ya tenía esa puerta y salió, es paja. Saludos a Santiago ahí, el compa de la Mejenga que nos está viendo también en vivo desde TDMás, canal 15 o canal 703 en HD, que se ve perfecto con el pack HD. Uy. También vamos a mandarle un saludo al papá de Isaac
que era del equipo de Fernando. De Team Fernando. De Percho, gracias. A ver, hasta la cosa. A don Felipe, que es el papá, hace ratito estaba haciendo su reporte de sintonía también. Que están viendo por ahí toda la familia, los diferentes partidos. ¡Uy! Se la roba y vale doble para Capazú. Jeremy Gómez le da la vuelta al marcador, 4-3 con este gol que vale doble, un error de Anafal ahí. Regaló en salida, Quijano. Error en salida ahí, y fácil para Jeremy Gómez que pone esto, entonces 4-3. Esos son los goles que valen doble y que cambian el partido porque estaba dominando el cuadro de Atillo. Tengo una pregunta. Diga. ¿Verdad que si meten gol de cabeza vale doble? Correcto. Valdría cuádruple en este momento. ¿Verdad que sí? Es correcto, así es. Es que ahorita lo intentó el jugador número 7 del uniforme dorado. O sea, el 7 es Frankie Calero que lleva un gol. Lo intentó, ahora ha sido entonces cuádruple. Fuerte ahí la disputa. Suramericano, no, ese no es el suramericano. No. Miras cómo se mueve aquí este van, chicos. Se mueve para todo lado. Aparte que el agua les está también moviendo la cancha, entonces están jugando con ese factor de dificultad. La verdad, yo no siento tanto movimiento, Natalia. Pues salado, aquí sí se siente. Vea, en las mejillas de la calle usted juega con los huecos, con las piedras que hay. Correcto. Ya son personas acostumbradas ya a jugar de interés. ¿Verdad? Como que ni lo sienten. Ah, claro. Termina el primer tiempo, entonces 4-3. Capazú le da la vuelta al marcador con ese gol en los últimos 2 minutos que valió doble. Bueno, ahí lo tenían entonces, chicos. Por supuesto, el saludo para todos los que están ahorita disfrutando de la transmisión de TDMás. Recuerden que también estos días lo pueden repetir y pueden ingresar a las redes sociales de TDMás si ustedes quieren ver ahorita transmisiones en vivo, si quieren también apreciar algunas fotografías que tenemos del evento. Ingresen a las diferentes redes, tanto Twitter como Instagram y Facebook, TDMás CR, así lo van a encontrar. Y por supuesto, vamos a contar que los familiares son los que le están poniendo el picante y ese sazón a las graderías, porque cada vez que ingresa algún chico nuevo o cada vez que hacen goles, faltas, lo que sea, los papás le pegan a la lona y les dicen, le dan indicaciones y los chicos aportan y les dicen que así se va. Las redes sociales de TDMás, el famoso, ¿verdad? A mí me preguntan a cada rato por quién es el famoso, tío. No, vamos a revelarlo. No, vamos a decir nada. Un saludo a Juan Carlos Agüero. Solo hay que decir que es un crack. Es un crack. Vamos a ver la repetición, o más bien el resumen de esta primera parte entre Atillo y Capazú. Comenzó el cuadro de Atillo dominando, casi que jugando lo que querían ahí, sin mucha respuesta por parte de Capazú. Y al puro final, ese gol doble les puso en ventaja. Aunque el partido estuvo en mucho trayecto, como vemos en pantalla. Perfecto. A favor del cuadro de Atillo, que también tienen mucha fuerza y no se les escapa también la malla. Golazo, claro. Golazo ahí que Capazú también, los muchachos de San Rafael de Heredia también han hecho un excelente papel en esta primera parte. Recordemos que el ganador de aquí se va contra el Team Fercho, contra los escazuceños, para la segunda semifinal. La primera semifinal ya está completamente montada y venimos en instantes para disfrutar con ustedes de la segunda parte de este BAM. Estamos preparados ya para el segundo tiempo entre Atillo y Capazú. De momento, 4-3 a favor de Capazú. El ganador va a la segunda semifinal contra el Team Fercho. En un partido con bastante garra, un poquito más que magia, pero aún así a veces sale la magia por parte más que todo de Jesús Chávez y de Samuel Abarca de Atillo. Estamos listos ya para iniciar la segunda parte. Totalmente abierto el marcador, 4-3. Poniéndole fuerza ahí en las partes bajas, dispuesta a salir al equipo de Atillo. Recupera Capazú, uy, palo, cerca estuvo ese balón.
balón para Atillo. Uy, esa de cabeza valía doble, por poco, Jesús Chávez la empalma ahí, vuelve con la salida del equipo de Atillo. Uy, se devuelve esa peligrosa, para mí fue falta. Pita falta, claro, ahí le agarró, cuando ya se le escapaba el jugador de Capazú y prefirió hacer esa falta. Busca la ofensiva ahí el equipo de Capazú. Intenta darle salida ahí al equipo. Uy, cuidado. Cuidado, esos regalos valen bastante al final. Otra falta, ahora es por parte de Capazú. Están sumando faltas. Recordemos que después de 5 faltas vienen los penales. Valerín, ¿qué pasó? Más, te trae más refresco. Más Gatorade, porque aquí está caliente. Está caliente, sí. Yo creo que ahora nos hace falta la brisa allá. Claro. Ahí me faltaba la sombra. Ya les iba a decir yo, no saben la brisa tan deliciosa que está pegando aquí. En serio. Es la brisa más sabrosa que he sentido en mi vida. Es más, ¿sabes cuál buena brisa está pegando aquí? ¿Cuál? Ninguna. Además, ya se nos acaba de traer Gatorade de nada más. Mi favorito. Yo le traje uno a Valerín, así que no nos pica. Sí. Me trajo Marquito, mi amor, y nos trajo también galletas de avena. Tuve que pulsearlo con la muchacha que le dan y hacer ahí cara de... Oiga, Valerín, ¿por qué no me hacen favor? Dígame. ¿Puedes ir donde la modelo bonito si traemos unos galletas? Sí. ¿Ya se fue? Ah, bueno. ¿Qué dicha? Qué casta. Se fue a nadar. No, dice que se fue donde el novio. Qué mentiroso que es. No, pero no está por acá, sino con mucho gusto se la mando yo. Ajá. Una amiga mía. Uy, cuidado. Capazú. Entre un mar de pies ahí, porque están atrás el equipo de Atillo. Bajaron totalmente la guardia, porque Atillo al principio era el que estaba proponiendo. Es cierto, uy, cuidado. Es cierto. Oye, ¿se fue amarilla? Cuando el árbitro sacó esa tarjeta roja, man. Se equivocó, ¿verdad? O sacó la amarilla al final, porque estos dos muchachos están llevando hace rato, están dando duro. Y me preocupa este número 9, el equipo de Capazú, porque están tirando bastante. Uy, buena la jugada salvadora ahí de Jeremy Gómez. Uy, mío. Ay, Dios mío, pues ahora no. Uy, cuidado. Lester estuvo a punto ahí de empalmarla para el equipo de Capazú. Empalmarla, buena palabra. Empalmarla. Okay. Ah, pero está nueva, está nueva. Sí. Uy, barrida también de Jeremy Gómez para salvarla. Sigue el balón ahí disputándose en área de Capazú. Hey, tira ahí un codillo ahí, como quien no quiere la cosa, Jesús Chávez. Cuidado con estas de cabeza, recordemos que vale doble. Sí. Y casi se le va para atrás ahora, ¿no? Y más bien casi nadie lo ha intentado, ¿verdad? Más, de hecho, la cabeza. Creo que solo vimos un gol, creo. En el Bama Arena, sí, allá, sí. En las clasificatorias. Lo estoy pulseando por usted, Valerín, man. Nosotros no la pueden hacer. Lo que está pulseando, está pulseando los deditos, ¿verdad? Yo no estoy pulseando nada, man. Oiga, y de verdad lo que decía Nati es cierto, aquí el ambiente afuera está impresionante, fresco, delicioso, la brisa marina, así que... Muchísimas gracias, el Valerín. No, de verdad que a diferencia del primer partido, que se vivió con mucho calor, que se vivió con los muchachos, pues la vieron fea para terminarlo, está en el mejor clima, el mejor ambiente, de verdad, tarde de diciembre, buenísimo. Y les cuento que ya tenemos doritos y yo ya tengo la cara roja también. No. Un dorito. No me vengas con habladas, te tuve que mandar a Andrés, el hijo de William, a traer doritos. No mientas. Ya todos estamos comiendo doritos aquí. ¿Vean? En este momento. Oigan. Aquí tengo las bolsas de doritos, porque traje para mis compañeros camarógrafos. En este para momento estamos comiendo doritos y estamos con mi futura esposa. Dios mío, lo digo, ¿no? ¿Te lo digo en la cara? Sí. ¡No! Aquí uno más a ti. Gracias. Buena vida. Ahí gol, chicos. Por dicha, por el escándalo no escucho nada. Sigue esto, entonces 4-3 todavía. Sigo impactado yo. Oiga, hubo empate ahí por parte de Atillo, nos lo perdimos. Es correcto, empate por parte de Atillo. Mientras usted estaba quedándose a su futura esposa, pasó el gol. A su
estoy sudando frío y todo, ya todavía. ¿Sabe qué es? Una bonita, hasta que le escucha con una pena impresionante. Te lo juro. ¿Sabe qué es? Que cuando se lo dijo el día, o sea, no, ella está tratando y se lo dijo. Yo, Dios mío, ¿qué está diciendo, María? Cuando están a punto de mandarlo al agua a uno, mejor mandarse uno mismo, porque lo siento. Cuidado, Capazú intenta ahí. Está mareado, dígale que está mareado por el ferry. Claro, no. Yo estoy sudando frío, no para nada todavía. Uy, cuidado. Cuidado, Gatillo, intentando ahí poner la distancia, porque está bien parejo esas mejengas. Solo una fue la que se fue por la vía de los 5 goles. Todas las demás han estado súper parejas. Intenta ahí Franklin Calero. Todavía estamos en el tiempo regular, todavía vale un gol. Qué buena jugada. Uy, cuidado. Está tirado totalmente atrás Capazú. Intenta llevarse por la banda. ¡Ole! ¡Ole! ¡Uy! ¡Qué golazo hubiera sido! Hubiera sido el mejor gol del... Casi le sale, sí. No, se tiró. ¿Se cree? Sí, yo de aquí vi que se tiró. Recuerde que no es rugby, ¿verdad? Déjeme ver, no es repetición. Aparte que me estoy enchilando la boca. Está entonces en ese momento empatado el partido 4-4, Atillo y Capazú. Todavía no hemos llevado a un partido empatado hasta el final. Uy, casi. Además, quiero rescatar la música, ¿verdad? Que estaba volando. Sí, para mí el mejor, o sea, en serio. Desde que entramos aquí al ferry, o sea, este DJ, qué bueno, qué bueno. ¡Ole! Sí, muy bien, ahí el DJ Max. Y ahora se disputa ahí aéreo el balón. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Lo pone Capazú. ¡Pone arriba nuevamente! Walter Hernández, entonces Capazú. 5-4. La diferencia es de un solo gol y todavía nos faltan los dos minutos decisivos del gol doble. Ya casi entramos. Ah, que empatan ahí. 5-4. La maja. Jeremy Gómez buscando la opción. Cayó el gol. Cayó el gol de Lester Chávez. 6-4. Chicos, y pide cambio jugador número 10. 6-4. Entonces Capazú le saca bastante distancia. Bueno, ni bastante, porque está un solo gol ahora en medio de los dos minutos. Ya estamos, de hecho, entre los dos minutos donde el gol vale doble. Correcto, cambio entonces en el equipo dorado. Estamos a un solo gol. A un solo gol de Atillo para empatar. Les quería contar que, bueno, que si se pareciera que hay fricción ahí en Atillo, tanto el jugador número 7 como el número 5, ahí después de los dos goles en que se achaca la responsabilidad, y bueno, tiene que aprovechar este momento porque el gol vale doble y pueden anotar con una sola anotación. Ya genera frustración ahí en Atillo y preocupación porque ya estamos en los dos últimos minutos finales y van abajo por dos goles. Capazú intenta calmar ahí un poco las tensiones. Uy, cuidado. Capazú lo hace muy bien porque se va con dos, pero siempre deja uno atrás. Se está cuidando también. Oh, ahí. Ahí trajo, pues. Está jugando ya ahora sí. Así que lo que pasa, está ya desesperado el jugador número 5, Jesús, si no me equivoco. El 5 es Jafé Labarca. Ok. El número 5, pero de Atillo. Hay dos balones ahí. Caen dos balones. Ya está desesperado. Y le van a sacar tarjeta. ¿A quién? ¿A Jafé? No, ya vino y lo tranquilizó. Es que está alterado, en serio. Estamos a nada de que termine este partido con dos goles de ventaja por parte de Capazú. Está clasificando a la segunda semifinal. Avanzamos en este BAM segunda edición. Partidos muy pero muy disputados. Y ya el sol puntarenense cae y deja un anaranjado precioso ahí en el cielo. Échale, entró. Ay, Dios mío, hasta el taco. Entró. Sí.
Gol de, Samuel fue. El 6 por 6. Uy. Y pito. Y se empató el juego. Ojo, ahí vamos a ver. No, sí, sí, claro, golazo. Lo que pasa es que, como les digo, el jugador 5 está desesperado, viene, le quita la bola en ese momento, lo tira al piso al jugador de Capacú y le quita la bota y toda la cosa. 6-6 en el último momento. Se salva el equipo de Atillo y vamos al gol de oro. Es decir, gol gana. Esa era otra de las reglas de toda Mejica de Calle, ¿eh? Cuando ya eran como las 6:30 de la tarde. Entonces, esa regla era de Poncho, acuérdense. No, pero en serio, en la calle, cuando ya se estaba acabando el sol y todo, y ya había que entrar a las casas, era el famoso gol gana. Se está acabando el sol, oiga usted. Decir, jugar a oscuras era prohibido en esas épocas. Vamos, equipos. Qué bueno eso todo, mamá. Ay, qué lindo. Un paisaje hermosísimo. Están apreciando ustedes ahorita a través de la pantalla de todo demás. En serio que está como diciendo, como lo decía, perdón, ahorita Valerín y Polvitas, tiñéndose el cielo de colores. Mis colores preferidos, saben, chiquillos. Rosado, con un poco de fucsia y un poquito de celeste. La verdad yo no me acuerdo haber dicho nada de eso, Nati, pero eso ahí. No, yo soy el que estaba tiñendo el cielo de anaranjado. No dije nada de morado, no dije nada de rosado. Yo lo veo desde aquí rosado con fucsia. 3, 2, 1. Va a comenzar ya entonces el gol de oro, el definitivo. Quería contarles, muchachos, que por acá, por abajo, están atendiendo al número 10 de Atillo, que salió de cambio, porque sí, parece que está golpeado, pero bien atendido por los paramédicos del evento. Y siguen Porritas pidiendo comida, en este caso otro patrocinador de Quaker, muchas gracias. Qué ricas las galletas. Está, prueben. Está haciendo guaca Porritas aquí. Sí. ¿En serio? ¿Para la periodo de la semana? Sí, sí. No, no hay un patrocinador que haga Churchill, man. No, eso están ricas las galletitas, trajeron también. Y el batidito que tienen de piña con apio. Agradecer a los patrocinadores, a Huache, a Johnny's, a Doritos, a Quaker. Johnny's también. Ya dije Johnny's. Perdón. A Sports, by Campbell también. Oiga, eso tiene que ser. Tarjeta y tirarlo al mar, man. Ahora sí, esto se acaba hasta que entre un gol. Tú vieras qué orgullosa me siento ahorita de Poncho. ¿Por qué? Ya se soltó. Y no solo eso, está agarrado a la barra, o sea, así, recostado, ya como que le pela de la vida. ¿No será porque va a vomitar? No sé, pero ya estoy así, relax, ya se soltó. El árbitro está divertido. Busca ahí el gol, Capazú, casi. ¡Ay, qué mentira! Entró el gol con Samuel Abarca. ¡Atillo! Samuel Abarca. Rescata a Atillo, que estuvo a punto de perder ese partido. En el último momento empataron. Y ahora con el gol de oro. Después de ese rebote le quedó. Y Samuel Abarca anota el definitivo 7-6 con el gol de oro. Y Atillo pasa a la semifinal junto a Team Fercho. Entonces ya tenemos a los dos semifinalistas listos. Chamanes contra Caciques. Y Team Fercho contra Atillo. Oiga, me cuento una cosa. Cuéntenos. Tremendo partido y la verdad es que los dos equipos pareciera que, bueno, como que a pesar de que son de tan largos, San Rafael y Atillo, sí, llevan ahí como, se tienen como una relación de amistad porque terminaron y todos salieron contentos. Y debe ser así porque el partido fue parejo hasta el final, se dio el empate en el último minuto y el gol de oro fue lo que marcó la diferencia, como lo pueden ver en ese momento en las imágenes de Fede Mar. Estamos viendo los goles ahí, cuando caía primero por parte de Capazú, después empataba con este golazo. Sí, muy buen gol de aquí. Frankie Calero de Atillo empató. Me parece que ese fue tal vez el mejor gol de la región, ¿eh? Sí, también un golazo aquí de Jesús Chávez para Atillo, Capazú la tenía ahí. Buscaba y ese también esta vuelta estuvo muy buena por parte de Sebastián Valerio. Correcto. Pero siempre estuvo parejo el partido ahí buscándola, aunque este error la entregó ahí, la regaló y la aprovechó en su momento Jeremy Gómez para Capazú. Disputado ahí en el suelo, en todo lado, con barridas y todo. Uf, ese fue un golazo también. También. Jeremy Gómez.
Esta será la primera semifinal. Y estaban listos ya para la foto. Capazú ya se sentía adentro. Y hasta en el último respiro, literalmente fue en los últimos, ¿qué? 5 segundos. Cuando cae el gol, sí, que vale doble. Hecho, sí, de hecho, madre, los últimos 5, cae el gol y de una vez llegaron y en el gol de oro lo aprovecharon. Ahí está, cuando madre, ya tenían frustración a Tillo. Ahí cae el gol. Madre, y vamos a ver una repetición del gol de oro, porque antes de que metan el gol, casi, bueno, tenemos ahí ya nada más el gol, pero antes de eso casi pierden, ¿verdad? Sí. Con un gol, sí, al otro lado. Entonces dejó los pelos en el alambre, pero pasa a la semifinal a Tillo contra Team Fercho. Vea qué colores. Vea los colores. Con esta estampa nos vamos al corte comercial para venir a la primera semifinal de esta tarde noche aquí desde Punta Arenas. Eso es BAM. Completamente en vivo desde Punta Arenas. Sí. Espectacular las tomas que nos están regalando aquí desde las alturas del barco en Punta Arenas, en el bello mar de Punta Arenas, en un atardecer espectacular. Ya las luces encendidas aquí en el barco del BAM. Sí, se ve chido, madre, esas luces encendidas. Súper chido, se ve. Oiga, me cuento una cosa muy interesante aquí en el barco. Si usted, ¿cómo se dice, madre? ¿Cómo diría mejor, madre? Al babor. Bueno, hablando del barco, ¿qué les parece? Es que lo que le quiero decir es que al lado derecho, que creo que es el babor, si no me equivoco, no sé. Babor estribor. ¿Qué podría decir? O estribor. Bueno, al lado derecho está el atardecer detrás de las montañas de la península de Nicoya. Espectacular, se ve el cielo anaranjado. Y al lado izquierdo está Punta Arenas ya. Totalmente oscuro ahí. Ya entró la noche. Entonces tenemos una vista impresionante. Yo no sé si yo soy daltónica, pero yo lo veo rosado. No, hombre, está naranjaditico, ¿no? No. Ahí estamos totalmente en vivo del barco que, dicho sea de paso, vamos a mostrarles cómo se hizo todo el montaje, porque de verdad que es una ciudad flotante, pequeñita esta. Me gusta. Está muy precioso todo. De hecho, chicos, antes de ir a ver el video, la toma que acabamos de poner, ya el barco está iluminado, como acaba de decir Poncho, se ve lindísimo, lindísimo. Pero bueno, tanto les hemos hablado del dichoso montaje y de cómo está tan chiva todo el barco estructurado y cómo lo acomodaron nuestros buenos amigos de Victory, que vamos a ver esto. El hecho de hacer en un barco es demasiado retador y es demasiado ambicioso. Creo que en el mundo no existe otro torneo que se juegue en el agua, y es el reto de Victory en Costa Rica de hacer algo que no pase en el mundo. Es un sueño, creo que para los chicos es un lugar diferente para jugar el fútbol. Y el DJ va a ser de 2.5 x 2.5, o sea, lo que podemos hacer es una pantalla de 7.5 x 2.5 de altura. El reto más grande es el tiempo. Lógicamente el barco tiene que seguir funcionando y nosotros tenemos tiempos limitados que nos entregan el barco para poder montar todo y tenerlo listo prácticamente en 12, 14 horas, que es el tiempo que tenemos para hacer el montaje de la cancha, de todo lo que va en el barco. Esta logística lleva aproximadamente unas 14 horas de montaje. Nosotros estamos destinados para alrededor de unas 14 personas. 8 de ancho, por 8 de ancho. 8 de ancho. Por 12.50. Por 12.50. Por 12.50. Bueno, sigue la pared, está el piso y ahí viene Buki y después la pared sigue por detrás. Este año el reto fue conseguir acá en Costa Rica un barco que contara con las condiciones de una cancha que tuviera más dimensiones, en este caso tiene 15 metros por 10 metros. Entonces basamos todo lo que fue la experiencia de las eliminatorias y de todo en, digamos, en buscar el barco. 6-7 metros. El reto principal que les di es evolucionemos la final del BAM. Lo trajimos a Costa Rica, nos vinimos al Pacífico por los temas de clima que tuvimos el año pasado, que fue realmente una tormenta y no pudimos hacer un show. Queremos que esto sea un show, una experiencia. Entonces vamos a tener concierto, vamos a tener juego de fútbol en la final, y lo que queremos es que sea de noche para utilizar la oscuridad y usar un mantel negro donde se brille el fútbol nada más. Entonces un barco en la noche con luz, con pólvora, va a ser un show. Hablando del mantel negro, vamos a verlo ahí. Cuando se quieren hacer las cosas bien, cuando se quieren hacer las cosas diferente, no es sencillo, pero se puede.
con mucho trabajo y felicidades a la gente de Gatorade y por supuesto a mis compañeros de TDMás que también hacen todo el esfuerzo para llevarles totalmente en vivo estas tomas desde adentro en alta mar, desde el mar de Punta Arenas. Es un esfuerzo y un trabajo bastante grande, pero para hacer las cosas diferentes y hacerlas bien al estilo TDMás y al estilo Gatorade se han logrado. De hecho, algo que dice Gabriel Esquilón es importantísimo, que fue que la vez pasada que jugamos en Boca, fue una tormenta, no el bar. En el Atlántico, sí, la cancha era muchísimo más pequeña. Ojo la toma, muchachos, que la de este año, y ojo ahí la toma que nos está diciendo Pocho. Y ver ese estadio, el que montaron este año, es impresionante, es un logro enorme, porque de verdad, el año pasado, aunque hubo una tormenta, se veía muy chivo, pero de eso es impresionante. Eso está totalmente en vivo, la toma que ustedes estaban viendo ahí arriba, ese mantel de luz que decía Gabriel, de fútbol. Ya estamos aquí totalmente oscuros o prácticamente oscuros en el mar, pero el barco irradia la luz adentro en el mar de Punta Arenas, ya esperando nada más para esa primera semifinal entre Chamanes y Caciques. Ha sido una tarde espectacular. Claramente, sí, como mencionás, yo sé que el año pasado las condiciones climáticas fueron diferentes, este año ha sido impresionante y en este momento estamos con un ambiente buenísimo, fresco totalmente, y el mar está tranquilo, por lo que va a ser un excelente partido. Inicia de una vez la primera semifinal, entonces los Chamanes de rojo y negro y blanco y naranja los Caciques. Correcto. Por aquí yo voy con los Caciques, ¿verdad? Todos, yo también. Mentira, yo no, yo voy con los Chamanes. Chamanes y Ginati también. Sí. Busca ahí la salida del equipo de Caciques. El equipo de Alajuelita es Caciques y Chamanes, recordemos que es de Desamparados. Caciques más bien ahí es por el lado de las colonias, ahí por el barrio, así que... Por el barrio. Un saludo ahí para toda la gente de la circunvalación. Son vecinos de Poncho. Uy, cuidado. Ahí está Caciques saliendo. Le cuesta salir, pero tiene movilidad. Kendall Quiroz. Apertura. Están más abiertos estos dos equipos. Dejan jugar un poco más. Sí. La presión por parte de Chamanes. Le dan time y le dan tranquilidad ahí, no se matan, porque me imagino que ya también el calor y todo, y los dos partidos que llevan, es cansado. El equipo que más sufrió fue el de los Caciques, que fue el que ganó la primera mejenga, que estábamos a pulso, y como 7 goles más o menos fueron los que hubo al final. En el primer partido hubo 10-8, imagínense. Fue de los partidos donde más goles cayeron. Sí, el primer tiempo estuvo brutal. 0-0 está esto. Creo que ha sido la mejor mejenga, me parece. Sí, yo creo que sí. Tal vez la que ha tenido mucho más emoción, más goles. Dice ser mejor mejenga. Muy bien, Nati. Uy, Dios mío. No significa que sea la mejor partida. Uy, cuidado. No entró. Y ahora sí. El primer gol es para Caciques, entonces. Buen gol ahí. Se quedó Marchena. Y de hecho quedó acostado porque parece que se pudo haber golpeado, pero fue ahí, se enredó y al final en el mar de piernas logró defender el equipo de Caciques. Aunque estuvo súper disputado ahí, bien defendido, pero pudo más la garra ahí del equipo de Caciques. Correcto. Correcto, o sea, aquí se encuentra su amor. Ajá, no sé qué hablan. El amor que le tengo al Gator, ¿verdad? Exacto, sí. El mismísimo. Metidos ahí en la esquina, pide el balón, el referee, y bola al centro. ¿Te recuerda a Evans Bengual, ese madre, brother? Sí, un toque. El exjugador de Limón y de Saprissa. Ah, raro que sea, porque ese madre jugó en todos los equipos, güey. Sí, sí. Gracias. Deja salir ahí el equipo de Chamanes. Uy, y le sacó ahí la... Oiga, y quiero también aprovechar para saludar a todo el equipo técnico de TDMás, Teletica, que está hoy aquí. Cualquier cantidad de gente comandado por el gran Randy López. Y los que están allá centrales. Correcto, así que tenemos un grupo importante de amigos que están trabajando para que ustedes puedan disfrutar de este evento. De todos los camarógrafos de Sábado Feliz.
toda la gente que participó en la Teletón. Sí, correcto. Todos los que han estado en Teletón, todos los estamos felices también. Cuidado, estamos todos a cero, ¿ah? Conoce. Y cayó otro bolsillo ahí. ¿Cayó? Sí, claro. ¿Seguro? Segurísimo, como que me llamo Juan Manuel. Gabriel, por eso le digo Nati. Ah, averigüen ahí porque yo tengo en mis apuntes un palito. A mí me parece que entró otro gol mientras, ¿sí? Mientras ya vamos a ver, ya vamos a ver. Averigüen ahí, por favor. 2 a 0, vas a ahora. 2 a 0. Señor. Caciques, entonces, ya con dos. Me 2 a 0. ¡Excelente labor, porras! Con todo gusto, Nati. Siempre es un placer ayudar. Perdona, no te escuché, pero excelente labor, porritas. Falta ahí. El árbitro está, el suramericano ahí está evitando que se lleve la bola mucho a la esquina, entonces la pide y va a bola neutral de una vez. El suramericano. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Buena salida de Chamanes. Uy. Ópale, ópale. Ahí vi un tobillo yo volando. Sí. Busca la salida Tommy Muñoz. La tenía Jeremy Marchena. El árbitro ahí. Todo ahí. Siempre disputado ahí. Ahí tiene para abrirla y prefiere avanzar. Y la pierde fácil. Es que a veces se complica más de la cuenta ahí. Sí, sí, sí. Eso me ha faltado en muchos de los equipos que no la sueltan. Está Tommy. Uy, cuidado. Ahí duelen perderlas. Sí. Ya estamos en los últimos 2 minutos de este primer tiempo. Todavía no veo que sea iluminado. No, todavía no está iluminado. Entonces, ¿por qué estamos en los 5 minutos? Dígale al comentarista que no me embarque. 5 minutos, dijo. Ah, uy. No, man. Entonces dígale a mi audiólogo que me ayude. Falta en ese momento, caballero. Si viene tarjeta. Tómela, güey. Mira, él está para Marchena. Jugador número 5 se llega a toda tarjeta amarilla. Jeremy Marchena entonces está ya con amarilla. Y los vidas, qué lindo ya se ve aquí todo medio oscuro. De aquí todo se ve también muy lindo, Nati. No, vieras qué lindo. Está fresquito ahí, Nati. Vieras qué rica la brisa, es la brisa más deliciosa. Traigan un poquito porque qué va. Sí, es más, Nati, ¿sabes? Cualquier ser humano ha sentido en esta vida. ¿Sabes cuándo empezó aquí a pegar la brisa? ¿Cuándo? Nunca. Pero vea, aquí está pegando una brisita porque es un aso. Se complica Cacique ahí en la salida. 2 a 1. ¿Qué le pasa a su equipo, Poncho? ¿Qué le pasa a su equipo? Y el 2 a 1, vea, y se complica. Y ahí, en la más difícil ahí de salir, logra Steve Valverde poner el 2 a 1. Me parece que fue Marchena, pero veamos ahí. Marchena es el 5, ¿verdad? Sí, correcto. Oiga, DJ Max. Oh, ah. Uy. ¿Qué pasa, Nati? Falta. Nada más. Oiga, muchachos. Ajá. ¿La música o qué? El DJ puso my traffic, my. Así que es probable que me pierdan un rato. Sí, traffic blocking ahí. Y se la puso en buen momento, claro. Pero cuando ya se soltó. ¿Esa de quién? ¿De Bucanier? ¿Verdad esa? Bucanier. Creo que sí, no sé. Sabe, Nati, no me entra. Yo no me acuerdo mucho. Nuevamente pide el balón arriba es para... General Degree es. General Degree, correcto. ¿Que ustedes saben más que yo? Nati. Ajá. ¿Usted alguna vez sube alguna fiesta de espuma ahí? Es más, ¿te lo puedo decir? En planes. No, en el ferry hacíamos fiesta de espuma con un latino. ¿En el ferry? ¿Cuál ferry? Aquí le hago un ferry como esto y hacían una fiesta en intercolegial y era una fiesta de espuma en el ferry. No, se haga la barba. ¿Qué eras usted? Imagínese un Randy, cómo fuerte, mira esa barba. Imagínese, no quiero ni acordarme mucho cómo era todo. Usted vio la foto que Nati puso en redes sociales de cuando tenía como 17 años. Sí. Parecía Pocahontas, man. Buena, la salvó. Por poco, cuando hacían una buena jugada, y aquí me dan el cue para decir, la guitarra empezaba a sonar. ¡A salvarte! Ahora sí. Ahora sí, vale, doble. Chicos, sí, ahora sí, los 2 minutos, aunque no se han encendido las luces. Ya ahora sí. Bien, Nati. Linda.
Gracias, porritas. Ay, qué bueno. Recordemos que de aquí sale el primer finalista ya. Es por eso es tan importante. Primer finalista de momento, Caciques tiene la ventaja 2-1. Caciques es lo de el uniforme de naranja con blanco. Es correcto. Del equipo de Porras. No, el mío es el otro. Es el de Poncho. El de Poncho. Porque lo mandan ahí a la vuelta de ahí. Cierto. De la colonia. Son de las colonias, de hecho, la 15 y la colonia de papá. ¡Uy! ¡Santísima! Quedaba flotando ahí el balón para Chamanes. Deja la pierna levantada, no pita nada ese árbitro. Ah, no, papá, es suramericano. Se pone bastante movido el partido, de ida y vuelta. Dale, Cacique, cuidado. ¡Qué golazo! Golazo de Cacique que pone esto ya 4-1. 4-1 y no saben, el público metidísimo en el partido. Familiares, amigos, hermanos, demás. Pero oye, no se pueden tirar a la cancha porque no pueden, pero están encima de los jugadores dándoles instrucciones y casi que celebrando ya. Buen gol ese de Kendall Quiroga. No se reparta nada todavía. Golazo. Bastante original, Madrid. 4-3. Muy buen gol ahí. Pasó yo que huele a carnita. ¿Qué se llama? Yo pensé que ya era el tanto tiempo salen hasta mar, algo así. Steve Valverde ponía. La guitarra el sonaba. Ahí. No, la guitarra no. Por Dios. La. ¿Cómo fue que dije la cosa? La flauta traversa. La flauta traversa, fíjate. Y huele a carnita. Y o sea, es que aquí no nos llega nada, ¿sabes por qué? Es que está pegando una brisa tan deliciosísima, tan refrescante y tan... Bueno, no les puedo explicar. Y aquí por rico va ganando por el sexto Gatorade. Más, yo llevo como 8. Está caliente, caliente. Estoy deshidratado yo, Valerín. Por ahorita, o sea, por ahorita lo que me hace gracia es que no ha tenido un rake. ¿Cómo que no? Debe tener un vasito ahí abajo. Ya se ha escapado. Soy tan sutil que he ido un par de veces al baño. Sutil. Calmate, Gacela. Sí. Calmate, felino. Qué bueno, ¿verdad? Nos estamos viendo la repetición de. Sí, eso fue una entrega. Se fue el primero, le falló ahí el muchacho Marchena y después quedó la pelota suelta para poner el primer gol y después ahí venía el empate. Me gustó mucho el 3-1, si no me equivoco, con un toquecito suavecito, como. Ese está bonito claramente, pero me gusta el otro. Hace un toquecito suave ahí al defensa del equipo. Eso fue un vea ahí, la jaló riquísima, la majó y por poco entra. Por cierto, ma, yo sé que no tiene nada que ver, pero hoy voy al equipo de más en Chinamo, así que esperamos que todos los compañeros. Contra revista, si no me equivoco. Es correcto, salgan a ganarlo todo. Ese creo que es el gol que hice Poncho. Sí, fue un toquecito nada más. Perfecto. Uf, sí, buenísima esa. Y eso tiene entonces a los dos equipos a un gol de diferencia. Caciques 4, Chamanes 3. Disputada esta primer semifinal, el ganador va directo a la gran final del BAM edición 2 desde el Pacífico costarricense. Bueno, ya va a empezar el segundo tiempo rápidamente. Están los equipos nuevamente en la cancha. Si vemos a los dos líderes de los equipos, Santo Marchena y el equipo de la equipo está viendo la jugada ahí. Y por el otro lado este número 10, que es el que maneja los hilos del equipo de los Caciques. Einer Gamboa es el 10 de Caciques. Uy, buena disputa ahí en el suelo. Le faltó velocidad al equipo de Chamanes ahí para el veo. Orqueta, si quedaba en el palo, no logró aprovechar ahí el rebote. Sigue esto 4-3. Qué desorden ahí en esa esquina. Y el árbitro no está permitiendo para nada que se metan en la esquina. Rapidito agarra el balón y la suelta neutral ahí arriba. Sí, es que en partidos anteriores se puso un poco fuerte el asunto ahí, la disputa en la esquina, porque se presta para que comiencen ahí a forcejear, entonces mejor cortar por lo sano y ahí una vez la ponen en el centro.
interpone bien ahí las piernas, Heiner. Sí, ahí cuando se enfrascan ahí en las esquinas es una voladera de manazos y patadas. Ah, sí. ¡Ole! Se dieron. Y todo falta. Se dieron y no consejos, man. Una frase totalmente robada. ¿Cuál, cuál, cuál? Se dieron y no consejos. Esa no la he escuchado. ¿Cómo no, man? ¿Esa es de la abuela, ah? No, no, no. ¿No? De la WWF, man. Ah, sí, no. Muchas gracias. Tomen, regañados todos por jugar manazos. Es que ahí, por la gente que no está escuchando, y el animador del BAM estaba diciendo que jueguen más suave. Pero si no los van a mandar andando a la arena. No, lo que pasa, les cuento qué es lo que pasa, que los aficionados están poniéndose bastante fuertes ya con los... metiéndose mucho con los jugadores y bueno, y aquí las reglas son bastante claras en eso. Tiene que haber respeto, tiene que haber ahí controlarse un poquito los muchachos y bueno, al final de cuentas. Si sí entro. Eso es la llamada, atención y gol de Gamboa, la ficha mía, madre. Si sí entro, Heiner Gamboa entonces pone esto 5-3, ganando Caciques, el equipo blanco y naranja. El equipo de circunvalación, como decía Poncho. Le está complicando la cosa a los chamanes, están a dos goles. Oh, los desamparadeños. Nuevamente ahí, buscan la esquina, buscan el borde. Natalia. Por ahí la vi pasar, yo creo que anda en una de sus escapadas, ¿cómo se llama? Ah, sí, sutilmente. Sutilmente, dice usted. Claro, sí, sí. Estoy bateando yo, pero sí la vi pasar por aquí. Ah, Poncho, ¿qué, ¿cómo están las aficiones? Más ella está gritando y lavar, ¿o qué? Poncho. ¿Te la quieres escapar juntos? ¿Eh? Creo que solo quedamos vos y yo, Alex. Muy buena jugada, buena, uy, casito le sale. Cuidado que con esos rebotes son peligrosos. Sí, sí, sí. Tiene casi que saliendo. Hace la diagonal. Uy, la gana siempre. Buena diagonal ahí de Kendall Quiroz. Sigue con el balón. Atrás para Heiner. Ahora es Kevin. Heiner otra vez. Recupera. Uy, recupera nuevamente casi que Heiner. Heiner. Remate, pero duro, pero muy desviado. Te falta ponerle un poquito más de ganas ahí al número 9. Sí, sí. No, y también se está quedando chamán, se está quedando ahí muy parado. Sí. Oiga, qué buena vara, oiga. Nadie sabe. ¡Ole! ¡Qué golazo! ¡Golazo de los chamanes! Creo que fue el número 5, Christopher Alfaro. No, no, el número 9. El 9 fue. Además, no. Le apliqué el efecto granadería. ¿Cuál fue? Sí, que dije que no estaba hablando bien y de pronto otro es un golazo. No. Sí, fue el 5, fue. Jeremy Marchena. No, no, Marchena es el 5, me parece que fue el 9, más bien. Sí, fue el verde. Okay. Oye, yo que estoy desde acá a la par de la cancha, yo le cuento que esa jugada no hubo fair play, man. ¿Por qué? Además, ahí le aplicó, aprovechó que el árbitro estaba en otras para aplicar ahí un poquito de maña y sí. Dejarle un recuerdito. Lo cierto es que está 5-4, Caciques arriba, solo por un gol. Todavía nos faltan los dos minutos del gol doble. Arma ahí el... Uy, cuidado con ese remate, iba desviado. La vuelve a retomar Caciques. Están muy individualistas. Están sí, muy poniéndole ahí a punta de... Uy, ahí está el gol. Ahí está el gol. Y este es el empate. Ese es el empate. Steve Valverde pone esto 5-5. Empatado en la semifinal. 5-5. Ahí está la repetición. Qué buena, ahí ping. Y nadie llega a cubrir ahí sí, a Steve Valverde. Solo entró. Estaba solo ahí, recibió. Tiene cambio. Tiene cambio, entra Dianey Clark. Sí, que ahí entró para ponerle ahí un poquito más de aire arriba. Uf, buena la jugada de Kendall ahí. Ole, qué jugado. Uy, ay. Cerca ahí el remate de Dianey Clark. Y recupera ahora un pepino. Heiner siempre hace esa jugada de irse en la diagonal. Sí, la maja, va, busca la diagonal otra vez, la maja.
no la pasa, ahora se va por un costado, quiere irse contra el mundo, la sacó, pero primero fue el pito del árbitro de la falta. Correcto. Senta ahí, a punta de magia Heiner Gamboa, o más bien la combinación de magia y garra, porque ahí también arrastra el balón. Va a cobrar la falta el mismo Heiner Gamboa de Cacique. ¿Cómo, Marín? ¿Cinco iguales? Cinco iguales. Buena la defensa. Qué buena jugada. Y a Neclar la busca ahí. Ahora es Jeremy. Lo letean. Letean a Jeremy Marchena y entonces piden bola arriba. Neutral. Esa es la que hay que pulsar, ¿verdad? Ese cabezazo ahí, que es lo que todos buscan. Sí. Así de Marchena, abre para Dianey. Otra de Marchena. ¡Uy, María Santísima! Y le mostró las... Mala dientona. La dientona. Fatal estuvo esa entrada de plancheta doble. Oye, casi lo manda por afuera del barco. Ese claro. Marco. Creo que fue falta. Yo creo que es de rojo. Yo creo que es de rojita. Uf, eso es de cárcel. Yo la veo rojita, no sé cómo la ven ustedes. Yo que la veo aquí veo que no quiere complicarse el árbitro, pero sí, claramente este muchacho pues se ha destacado por eso, por las tarjetas. Y aprovecha el hecho de que no hay acumulativas, porque sí, creo que ha salido bastante tarjeteado. Y aquí no se entró la rosa o no sé qué, pero nos entró una brisa. Llegó, madre, por fin, ¿dónde está Nati? Para decirle que ya tengo prisa. Sí, nos la mandó. Ay, se va el... Sigue ahí, Marchena, abriendo la cancha, le da media cancha prácticamente Cacique. Yanei busca ahí un poco de magia. A ver cómo salir, porque estaba complicado. La tiene Tommy Muñoz, armando juego ahora con Marchena. Yanei. Yanei, uy, buena ahí, bien pensada, inteligente por parte de Yanei. Ve el espacio y la intenta y pasa cerca. Recupera ahora rápido. No pita, pero absolutamente nada. Oiga, yo le cuento algo, madre. Ahí se cobró un pendiente este muchacho. Se cobró un pendiente porque sí le dio. Uy, buena jugada. Dios mío, la patada ascendente. La está viendo Dianey allá abajo. Uy, no, pero les falta ahí velocidad. Ahora Marchena, Dianey. Busca ahí, les regala totalmente la creatividad. Caciques a los chamanes. Está echando allá Cacique. Sí, esto va empatado. Uy, por poco. Parece como que estuvieran esperando los últimos dos minutos para rematar ahí Cacique. Sí, para buscarla. Sí, de momento Marchena en la marca. La recupera Dianey. Sale jugando ahí. Busca. Uy, buena esa. Uy. Barrida de Dianey por esa poco. Un golazo. Claro, por poco. Excelente jugada. Juega más ahora. Que los chamanes. Más a los lados. Soltarla un poquito. Juegan mal los chamanes ahora, excelente ahí jugador está. Ahí y por poco la cerraba ahí Dianey. Por poquito estuvo ese sexto gol sería ya, sí. Al 5 a 5. ¿Qué pasa, Poncho? ¿Qué pitaron ahí, man? No tuve hidratación, man. Parece que un par de aficionados ahí estaban metiéndose fuertemente con el árbitro y ya la seguridad llegó aquí. ¿Por qué? Porque el asunto aquí es bastante serio. Se tiene que seguir las reglas de respeto y demás, así que se reanuda el partido. Le dicen al aficionado, si quiere ver el partido, véalo tranquilo. Y usted también, mi estimado amigo, no puede meterse más a meter el cuerpo dentro de la parte que divide la cancha. Correcto. Se suelta ahí Tommy Muñoz de Chamanes, está jugando con bastante magia. El que tiene el balón en ese momento, cuidado, que puede dejar el balón ahí perdido. La recupera ahora Dianey, es el que la tiene. La maja. Recupera a los caciques que buscan la salida, pero les están ganando en todas. Qué buena, sí. Abajo, buena, arriba, buena. A todos lados. ¡Uy! Dianey la buscaba nuevamente Heiner. El remate. A ver si hace. Oye, están aplicando la táctica de los dos equipos, tanto Marchena como. ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿Es? Tommy Muñoz, el líder. Es que cuando quedan de últimos, se hincan para cubrir con su cuerpo toda la cancha. Para buscar ahí la defensa. En ese momento, Cacique sale. Chicos, andás en scouting. Ajá. El tranquila scouting. Y está haciendo mucho calor en el baño, primero que nada. Sí, es cierto. ¡Cuidado!
¿Entró o no entró? Sí. ¿Qué pitó? Okay. Pitó lo que uno le llamaba falta técnica, que es como dejársela ahí. Y yo no sé, pero la abrazó y todo. Sí, sí. Oiga, el referee aplicó no complicarse mucho porque pareciera que iba a ser una jugada que podía ser gol. Cuidado. Pero el muchacho se tira con el cuerpo, cubre la pelota y al final el referee dice falta del equipo de Cacique. Y estuvo a punto de entrar toda la totalidad del balón, entró una buena parte. ¿Cuál ahí tenían el VAR, la repetición? Tranquila, huepa. Sí, pero los dos minutos se fueron aquí volados, ¿ah? Yo le digo una cosa, creo que el equipo de los chamanes está aplicando más maña que fútbol al puro final. Creo que ese partido ya se puso un poquito violentito ahí, como dejando de vez en cuando el codo, dejando de vez en cuando la pierna. Y esa última jugada claramente pues iba con todo para que fuera gol y el muchacho aplica la maña, pone el cuerpo, se tira, cubre la pelota y el referee para mí, desde mi perspectiva, toma una decisión muy salomónica, muy... para no buscar problemas, deja pita falta y así se evita pitar un foul más bien a favor del equipo de los Caciques. Y entonces termina el partido y vamos a gol de oro, si no me equivoco. Así es, vamos a gol de oro para definir el primer finalista. 5-5 queda entonces el partido y vamos a gol de oro, mete gol, gana. Y hay bastante molestia ahí de los muchachos de Caciques que todavía le siguen reclamando al árbitro en esa última jugada, en donde como desde acá lo que yo veo es eso, es la pelota va para adentro, él se tira, cubre la pelota con el cuerpo. Normalmente eso se castiga como una, ¿cómo se llama eso, porras? Cuando alguien tapa la pelota, tapa la bola, retención indebida, correcto, con una retención indebida, y al final el árbitro opta por pitar falta. Sí, sí, la fácil, la fácil. Y se les acabó el tiempo, entonces no pudieron cobrarla. Entonces ya inicia el gol de oro. Chamanes y Caciques pasarán alguno de los dos a la final con esta instancia de gol de oro. Sí, ma, mandale una saludo ahí a Taylor y a Kalesma, que están haciendo la transmisión para nota. Ush. Saludos entonces para Keylor y Caleb, un besito. Bueno, chiquillos, sí están asando carne para que sepan nada. Bien, Nati, bien. Ese fue el scouting que fue a hacer ahora. Exacto. Uy, buen pase ahí. Otra que está aplicando el equipo de los chamanes es por medio de Marchena, globearla arriba para que la bola pegue en la pared y que busque el rebote ahí. Globearla arriba. Así que les da ahí el espacio, no presionan del todo. Va saliendo. Qué bien. Buena jugada. Uy, cuidado. Uy, más, ahora puede ser, a ver si un golazo. Están entendiéndose muy bien ahí entre Jeremy Marchena, Tommy Muñoz y Dianey Clark, que están haciendo buenas jugadas. La tiene Marchena. Siempre ahí, casi que regalándole casi que la mitad de cancha. Uy, Dianey, ha sido una buena jugada. El contragolpe ahora de Cacique. Caciques, es. Ahora es Chamanes. ¿Qué estás pensando, man? La tiene Tommy Muñoz, ahora con Marchena. Otra vez lobiadita, como decía Poncho ahora, buscando siempre lobiarla ahí para meterla en la zona peligro. Pura maña esa, ¿eh? Pura maña. Sí, el referee como que está optando por no complicarse. Marchena, él prácticamente se barre en todas las jugadas y lo que decide es mandar la pelota al centro para no pitar la falta. Donde la tiene Cacique, que ha regalado mucho la posición del balón, se tiran ahí atrás y intentan irse en contragolpes. De hecho, creo que el equipo está bastante apretado físicamente. ¡Uy! ¿Entró o no entró? ¡Pita mano! ¡Mano! ¡Pita mano! ¡Dios mío! La tenía ahí Dianey Clark en dos ocasiones y la pega en la mano. Vamos a ver. Tarjeta amarilla. Llevo tarjeta amarilla para el número 5 porque cuando pitó la falta, el hombre le tiró la bola y pegó al árbitro, por lo cual el árbitro le saca la amarilla. Y esta jugada, aquí los muchachos de Caciques esperando que pase una ola o algo, que dé la bola, porque si cae el gol, se queda fuera. Pero honestamente, si se ve la mano. ¡Se ve la mano! ¡No entró! ¡No entró! ¡No, no, no, no entró! ¿Entró o no entró? ¿No entró? ¡Sí entró! ¡No, no entró! ¿O sí?
El referee dijo sí entró, así que con ese termina ver, el partido. Vamos al bar, vamos al bar. Okay, pasa lo siguiente, muchachos. Sí, sí entró. ¿Entró? Pasa lo siguiente, muchachos, pasa lo siguiente. Vea, está ahí, perdón, era pura línea. No, el referee ya pitó, o sea, ya entró, así que con eso el marcador queda listo y Chamanes pasa a la final. Yo digo que no entró, ¿usted qué dice? Vaya maño, ¿no? Estuvo complicada. Yo creo que ahí faltó algo por una razón, es una jugada muy poco común. Y pasa lo siguiente, en el momento que la bola pega en el poste ya los muchachos pueden tocarla. Sin embargo, se da la confusión de que si hay que dejar que salga o no, y ahí es donde entra, y ya la pelota entra, pega detrás del marco y ahí es el gol. Yo sí la vi entrar como ahí, como dice Poncho, detrás, como a un costado ahí, en la pared. Como quien dice esta mañana, la hora, ¿no? Entonces, por gol de oro, tenemos al primer finalista, son los Chamanes, que ganan el partido 6-5 con ese gol de oro. En un partido muy disputado, con mucha polémica, con mucho guamazo, con mucho patada, con todo. Ha estado duro porque, de verdad, hubo buena hora de tiza esa última. Incluso hubo un poco ahí de presión de la afición, que hasta el momento se había portado muy bien. Sí, ahí Poncho estuvo contando que había intervención del aficionado y más, ese último gol a mí no me queda claro, la verdad. Y les digo una vez, póngale el ojo al 5 de cada equipo, porque son jugadores que pegan mucho, que van para todas, inclusive tuvieron su momento de fuerza ahora ahí, de problemas entre ellos mismos inclusive, así que pongan atención porque yo calculo que ahí hay una amarilla. Vámonos con el siguiente. Inicia partido. Entonces la segunda semifinal entre Atillo y Team Fercho. Todo bueno, son amigos. Voy con el Team Fercho. Sí, la verdad es que el Team Fercho ha jugado bastante bien. No me pregunten, pero yo voy con Atillo y ya le eché la sal al otro equipo. Espero que esta vez no. Qué bueno. Uy, madre, qué jugador. Se resbala ahí, parecía. Bitch, casi intentó tirar un caño ahí brutal. Atillo, que recordemos que clasificó. Uy. No. ¿No entró? No entró. Javi, más, pero ya estaba celebrando prácticamente. No, prácticamente no, más. Está para meme, huevo. Ah, salió celebrando y la bola no entró, man. Más, sí entró, man. ¿Sabes qué? No entró. ¿Sabes qué fue? Que pasó el puro frente y él dijo, entra. Y no la pateó y se fue a celebrar. Frankie Calero era. Siento que hay un tamaño aquí, yo no sé. Siento un amaño. Entra con fuerza ahí Frankie. Ah, la verdad no quiero hablar con usted porque usted es mala leche, madre. No. Qué buena. Uy. Solo porque decís, ahora sí fue gol. Ahora sí entró entonces el gol de Jesús Chávez y pone esto 1-0. Atillo, que clasificó con las uñas en la semifinal, ahora está ganando esta semifinal. Es que dije que clasificó en la semifinal y no, clasificó en la etapa clasificatoria, valga la redundancia. Okay. Bueno, aquí vemos, es que no sé si bueno, no tenemos una cámara que lo pueda mostrar. Pero ahora, vamos a describir, chicos. Básicamente, los chicos se acaban de ganar, ¿verdad? Se fueron a una esquina a subir los pies en unas barras para estirar pies. Para estirar los pies y sus papás les están haciendo vientito con las camisas. O sea, básicamente les están soplando. Exactamente. Por allá. Golazo ahí. Exacto. Nuevamente de Jesús. Entonces pone esto 2-0 Atillo. Entró a esta semifinal con fuerza. Otra vez palo. Sí entró. Sí entró entonces el gol. Isaac Camacho pone 2-1 esto. Parejo el partido, a ver, sí, claro. Adentrísimo. Buen gol de Isaac Camacho ahí. Pone esto 2-1, Atillo siempre arriba en el marcador. Jesús la busca ahí fuerte y pone las condiciones de la cédula. Sí. Dios mío. Ahí la. Ópale. Uy, cuidado. Juego, no pitaba. Ahora buscándola. Están jugando fuerte estos chicos. Sí, uy. Ignacio buscaba el balón ahí, la tiene Carlos Mora. Sale, se queja ahí un jugador de Atillo, pero no le dan pelota. ¡Ey! Juego. Ahí, no el manotazo nada. Y no pita nada. ¿Qué? ¿Estamos con el suramericano siempre? Siempre. No, creo que... Los picks.
se fue a estudiar con él a Paraguay, ¿no? Otra vez, y los, hay un poco ahí de disputa entre los del mismo equipo de Artillo, igual que la vez pasada. Tienen que tranquilizarse. Sí, sí, correcto. No la voy a picar, ¿eh? Sí. Bien, sale jugando ahí Yafeda Barca. Qué buena. Uy, qué buena jugada. Ignacio Sandí. Carlos Mora. A Isaac Camacho. Otra vez con Carlos Mora buscando la apertura nuevamente con Ignacio Sandí. La tiene Sandí. Buena, buena. Uy, qué buena ahí. Le hizo un contrapié muy bueno. Se los dejó viendo para el otro lado. Jesús está manoteando mucho ahí cuando se va a la esquina. Uy, pero logra salir bien. Carlos Mora. Y un poco. Otra vez Jesús buscando el balón. Sí. ¡Ole! ¡Qué buena jugada! ¡Uy, casi! En la tiene Ignacio. ¡Ole, ole, ole! ¡Se los hace! Por poco sale de los tres. Y Frankie logró ahí evitar. ¡Juego, juego, juego! En la esquina. ¡Uy, buena pase ahí! Busca Jesús. Isaac para el Team Fercho buscando la salida. Sandí, Ignacio Sandí. Y Jesús, vea, como siempre pone la mano ahí. Sí, sí, sí. Eso lo hacía mucho Paté Centeno. Jamás. El Rey Paté. No, no, para mí también era el Rey Paté hasta que lo conocí. Sí, no, no. Sí, es un buen jugador. Era muy buen jugador y técnico, me parece, también un técnico. Muy bien. Nati. Sí, señor. ¿Cómo le fue dándole el lugar a McDonald's? Qué persona más amena, en serio, solo para Jonathan McDonald. Este, es una persona súper buena nota, muy humilde. Linda persona que está viendo coche. Hay una ola aquí de la forma más ingrata del mundo. ¿A qué? A una ola. Le entendí una ola de ¿dónde? No, no, una ola se cayó. Cuidado, uy, cuidado ahí. No, pero muy, muy, muy linda persona, en serio. Este, aparte de un gran jugador. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo para el Team Fercho! Pone el empate. Ignacio Sandí, el número 10 del Team Fercho, y pone esto 2-2. Golazo. Porque todavía no estamos en los dos minutos. Ahí me avisa porque yo a veces la pierdo. Okidoki. Claro que sí. Ahí está Jesús buscando. Le fue patada, sí. Sí, sí, sí. Ya fue como demasiado pasar debajo de las piernas, patadas. Y ahí se disculpa Carlos Mora del equipo Team Fercho. Ya para qué dice Randy. Bueno, yo no sé. Cuidado. ¡Ole! ¡Qué bien a Ignacio Sandí! ¡Uy! ¡Le pone magia a Ignacio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se la come! ¡Se la come Joshua Scott! Le quedaban después del jugador de Ignacio Sandí. Y juega mejor en estos últimos minutos el Team Fercho. ¡Uy! Le quedó a Jesús después de esa jugada de Frankie Calero. 3-2. Pues sí, siempre que hablamos en favor de alguien, nos callan, ¿verdad? Esperamos. Le quedó solo ahí a Jesús Chávez después de que Frankie con pura fuerza llevara el balón hasta el área. Uy, buen remate. Otra vez recupera a Frankie. Carlos Mora. Uy. Estas son peligrosas. Bien, Sandí. Ignacio Sandí para mí está haciendo el mejor partido que le hizo. Sí, el número 7, aprovechando su mayoría de edad, ¿verdad? Los 12, este Jesús también. Sí. Solo que Frankie tiene como 21, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, 18, el otro 21. Sí, sí. Bueno. Vamos a ver qué pasa. De momento, 3-2, Atillo arriba. Ya en la final están los chamanes. Y los chamanes que pasaron ahí por gol, el gol de oro, el de gol gana con un 6-5. Perfecto. Y de momento llevando ahí la ofensiva Atillo, Jafeda Barca. Bien, ahí a pura corpulencia saca ahí. Sí. Uy, le queda ahí a Jesús esos rebotes. Él está pulseando. Marca Joshua, la tiene ahora Carlos Mora, que intenta salir, pero no logran sacarla de esa incómoda esquina.
bueno, el, todo el equipo, porque vea, ahí Jafet también tiene como sus 19 años y medio. Sí, sí, sí. Sigue ahí en la esquina y ya estamos en los 2 minutos de el gol doble. Primer tiempo todavía. Está trabado, está bien, cabrón. Trabadísimo. Hay un poco más de fútbol para mi gusto. El Team Fercho, sí, que ha logrado hacer más el pasabola y más combinaciones. Pero sí está otra baja cuando la tiene Mora. Buenos pases, Mora otra vez. Tommy DM, aquí parece un monito eso. Ignacio. ¿Qué pasó ahí? Tengo la menor idea, ¿qué pitó? ¿Qué pitó? ¿Alguien vio? La tiene Mora, busca la ofensiva ahí con Sandí, y eso es lo que está haciendo más que todo Atillo, con los contragolpes, con fuerza van, la llevan ahí hasta la esquina y luego tiran un centro, mientras que Team Fercho es el que busca más el pase de taco a taco. Estos 2 minutos son eternos, ¿sabes? 3-2, la regala, no entró. Oiga, la segunda vez que el equipo de Atillo se ve un gol que no entra más. Mala nota, porque se lo gritaron y todo, pero no entró, señores. Ahí está Ignacio Sandí buscándola, cuidado. La recupera Jafet. ¿Cómo es? ¿Jafet o Jafet? Se llega Jafet. Uy. Jafet. Le preguntaría, pero no sé si a mí me habla, la verdad. No creo, porque ayer en Deporte Más dije que no me parecía lo que hizo, entonces seguro también le caigo mal ahora. Se meten ahí la pared. Cuidado. La busca ahí Team Fercho, todavía necesita el empate. Un gol los pondría arriba porque están uno abajo. Y pito. Termina el primer tiempo, 3-2 en favor de Atillo. Oye, ese es un momento para entrar en el Gatorade porque esos muchachos están agotados, claramente. Ya son varios partidos que han jugado y hoy, en ese último minuto, a pesar de que el gol valía doble, se dedicaron a cuidar fuerzas porque falta el segundo tiempo. Primero de Jesús, goles a mucha fuerza, estos de Atillo han sido más como a garra. Ahí está el segundo también, por ahí buscaba, ese fue un golazo para mí, de un jugador de Isaac, que han ganado mucho mejores jugadas del Team Fercho, porque al final los goles son los que cuentan. Ahí está también el segundo gol ahora de Ignacio Sandí, se enojaban. Véalo, ahí está un pase sencillo, ¿verdad? Sí. Y ahí está, creo que es el tercer gol. Sí, solo le queda para definir a Jesús Chávez. Y sí, totalmente de acuerdo con el comentario de Valerín, definitivamente el equipo de Atillo aprovecha al máximo su mejor contextura física porque están mamulones. Mamulones, sí. Y el Team Fercho que tiene más magia, ahí está bajándola, uy, Mora, buena jugada esa, bajándola frente al marco y haciendo un poco de diagonal. La tiene Jesús ahora buscando un poco retrasarse. La busca Frankie Calero ahí, que la tiene en posición el equipo de Team Fercho, los escazuseños. Bola al centro, neutral. La busca arriba, sí, Jesús. Muy bien la labor que hace este Mora. Sí, cierto. Se para ahí atrás, le da salida al equipo. Carlos Mora, el de pelo largo, es el que siempre está ahí dándole salida y también contención. A punta de fuerza, Jesús la lleva otra vez a la esquina donde se sienten cómodos ahí los de Atillo. ¡Uy, cuidado! Cerca estuvo esa. Buen pase, qué linda. Lástima. Falta. Falta de Joshua Scott. Número 10, ¿cómo es? El 10 de Atillo. El 10 de Atillo es Jesús Chávez. Mamulón 1. 22. Y ¿cuánto chulas ustedes están ahí? ¡Uy, gol! ¡Ay, Dios mío!
No sé si sí o si no. No fue gol. Otro gol que celebran y no es gol. Ese lo celebra hasta yo. Nati Poncho, nos vamos moviendo, mi hermano, ya estamos aquí en medio de Granada. No, chicos, estamos aquí estacionados. Ahora estamos estacionados. Andaba consultando sobre los premios del ganador del PAN. No sé si ustedes tienen más amplitud de los premios, si sé que cada uno se gana un PlayStation 4. Eso es lo que yo sabía también. Yo lo que le puedo decir es del premio, el ¿cómo se dice? El que usted cuelga en la en el cuarto, que es algo que tenemos aquí atrás, Borras y yo, que son unas coronas del PAN. ¿Ah, sí? Eso es lo que puedo decirle. Ahora, sí, creo ahora que se las enseñamos. Entre todos forman algo, ¿verdad? ¿Es así la cosa? Sí, todas las coronas se unen y forman una super corona. Ok. Oiga, hubo una tarjeta amarilla ahí porque no le pitaron una falta a Beta Barca y no se quedó con la gana y se fue a cobrarla por su propia cuenta, con todo le entró y de una vez le sacaron la amarilla. Ahora sí está completamente oscuro afuera y sí. Ahorita sí, yo no vemos absolutamente nada afuera. Aquí está oscurísimo, ahora sí es cierto. Está haciendo un poco de brisita ya con frío. A nosotros nos llevó una brisita y ya se fue, ¿verdad? Sí, ya no volvió para. Ya, adiós. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con la carne asada? Ya me dejó doler. Sí, Nati, ¿qué hay con ese tema? No sé, si yo aquí afuera, en esta estructura que tenemos que hacer. ¡Jesús! Jesús Chávez pone 4-2 porque la sostuvo, le dio y el jugador le pasó el balón, el defensa le pasó el balón por debajo y aún así la pelota entró suavecito para poner el 4-2. Hay que dejarse de varas, pero estuvo muy bien la definición, esta cruzada que hizo Jesús Chávez para que pasara, como dice Poncho, por detrás del jugador y ya puso eso 4-2. Cuidado, porque el equipo que para mí mejor juega, Team Fercho, se está quedando. Se está quedando fuera de la final. Sí, está complicada para el Team Fercho. Los chamanes ya están ahí esperando nada más a cuál de estos dos equipos. Bueno, ahora es patada, ¿no? Ahí la busca. Oiga, yo le digo una cosa, si en la final va a ser Chamanes Ratillo, papá, hay que ponerse los chalecos salvavidas y todo. ¿La tiene Jafé? ¡Poco! Por poco entra ese balón. La busca Jafé de ahí, o Jafet, o Jafet, o como se quiera. Oiga, si el árbitro no pitó eso, bueno. Jafetito pitó. Tienen que ver qué hace el equipo de Team Fercho, porque de momento se están quedando afuera a punta de fuerza el equipo de Atillo y alguna que otra buena jugada ahí como esta que acabamos de ver de Jesús. Tienen ya el marcador 4-2. Vale, y empezó otra vez a pegar la pregunta, muchachos. Digamos, ahora termina este partido y le van a dar a este equipo oportunidad para que descanse, o cómo está el asunto. Es una excelente pregunta, ¿verdad? Me imagino que sí, quedarán ahí un tiempo prudencial. Producción, ¿qué sabemos de eso? Yo también necesito un tiempo prudencial también para... He tomado mis buenos favorites. Sí. ¿Cómo fue que hizo usted? Sutilmente irse. Como una gacela. Una gacela felina. ¿Cómo vas a tatuar una gacela, yo? Hacelo, por favor, nos mandas el tatu. Y le pongo ahí felinos. ¿Sí? Exacto, le pone hashtag soy felino. Atillo 4, Team Fercho 2, cuidado, avanza ahí. Oiga, el árbitro, yo creo que entra muy bien. No, no. La tiene Mora buscando, ahí se cierra inteligentemente Atillo. Ya no tienen que ir a arriesgar nada, entonces vea que no pasan más de una persona arriba. Bien, ahí Mora ahora. Uy, uy. Por poco entra, buena jugada ahí, la bajaba Mora. Por poquitito, por poquitito. Jesús Chávez, ya están mucho más tranquilos ahí, enfocándola, tranquilos, buscando ahí, dando espacio más bien. Se meten también, obviamente, ahí donde se sienten cómodos, que es en la esquina o pegados a las paredes. Y pega la brisa, qué rico, ¿no? Claro, sí, por fin. Yo creo que depende de la posición en que esté el barco. Pues, no, chicos, el barco ya empezó a andar, entonces donde se está moviendo, ya está pegando más la brisa, porque antes no se estaba moviendo. Muchas gracias. Uy, ¿pero qué fue aquello? Está metido con todo atrás el equipo de Atillo.
y le complica obviamente las acciones al Team Percho para definir. Atillo prácticamente lo que está haciendo es defendiéndose, sí, y aprovechando el físico. Sí, sí, buscan irse a una esquina, buscan ahí pegar contra la lona y saben que no van a perder el uno contra uno, porque si vos ves por ejemplo el número 7 del Team Percho, es un muchacho pequeñito, versus el número 5 de Atillo que está jugando, que es un mamulón, no, nunca le va a quitar la bola en la esquina. Mamulón 1, mamulón 2 o mamulón 3. De hecho ya salió el más grande, que es el 7, pero los dos que están, tanto el 10 como el 5, son jugadores bastante, con una contextura bastante, están grandes los muchachos. Sí, claro. Si se meten ahí atrás, entonces les complican mucho el fútbol que le gusta hacer al Team Percho, que es más de pases y más de combinaciones, combinativas. Ay, ahí está el gol. Entró entonces el quinto gol para Atillo. Y le está poniendo cuesta arriba ya el pase a la final a Team Percho, Atillo. Por Orqueta nos sopla aquí Randy. Creo que ya fue para Team Percho. Yo creo que sí, 5-2. Aunque en los últimos dos minutos, pero más que todo, no tanto por el marcador, sino por el estilo con el que está jugando Atillo. Es muy complicado porque se meten atrás y apunta de fuerza ahí. Entonces no le dan apertura de cancha. Vean, ahí está disputando la mora, igual la punta de fuerza, punta de cuerpo ahí, los meten en las esquinas. Y no solo eso, eso sumando el hecho de que el árbitro está dejando que pase mucho, ¿no? El juego fuerte. Sí, que es el que le conviene más a Tillo. Ya el árbitro está pidiendo los dos minutos ahí. Estamos ya en los dos minutos finales, entonces. Este momento es donde tienen que darlo todos los Perchos para ver si pueden recortar. Aquí es donde podrían recortar. Ocupan de hecho entonces dos goles y no solo recortan, sino que se ponen arriba. Porque eso está 5-2. Que por supuesto ahí entonces el equipo de Atillo busca las paredes y busca poner la corpulencia. Le complica ahí al equipo del Team Percho. Todo ahí. ¡Uy, gol! Ahí está, gol. ¡Entró el gol! Gol que vale por dos. 4-5, 5-4 con este muy buen gol de Ignacio Sandí. Lo descuidan y la mete ahí Ignacio Sandí. A un gol, ahora sí. Es que todo puede pasar ya cuando está el gol que vale por dos. ¡Ay, allá! Ahí está. Entró el gol, Carlos Mora. Le da la vuelta al marcador. 6-5. Lo que decíamos, ocupaban dos goles. Lo que ustedes no acaban de ver es el parado que hizo Nati para que la ola no se fuera al mar, ¿no? Sí, Nati. Qué bien. Gente, soy Keylor Navas. La Keylor Navas de los presentadores de Telecom. No, usted no sabe lo que yo acabo de hacer, el paradón que acaba de hacer. Casi se va al mar ella. Oiga, muy importante lo que está haciendo, lo que hizo el Team Percho, que fue aguantar y aguantar para al final llegar y hacer y darlo todo en los últimos segundos ahí, hacer los dos goles y con eso estar ahora arriba en el marcador aprovechando el gol doble. Sí, no logró aguantar ahí Atillo la estrategia que era meterse ahí atrás y marcar a punta de fuerza, y ahora le está sacando el provecho el Team Percho estos últimos dos minutos que los van a recordar para toda la vida, esta regla que impuso el BAM. Caballeros, si es que no saben el grito eufórico de la tribuna en este momento, uno, y dos, cuando metieron el gol, el último del Team Percho, fue como si hubiera sido un gol de San Felipe que estuvieron celebrando, ¿verdad? Como si hubiera sido un gol que lo lleva a la final del BAM. Una cosa así. Fue un partidazo excelente por parte de los dos equipos. Yo lo dije durante la transmisión de esta semifinal, a mí me gustó más lo que hizo el Team Percho en cuanto a fútbol. Obviamente se le respeta la estrategia que tuvo los de Atillo, esa estrategia de irse a punta de fuerza, de individualidades también por parte de Jesús, que hizo ahí un muy buen gol, pero el Team Percho sacó la magia y sacó la garra los dos juntos. Exactamente, dice que le van a dar dos minutos para que tomen aire los del Team Percho. Uy, no, qué tan hace. Dos minutos es lo que le van a dar de tiempo para que ahorita tomen aire, se acomoden, descansen poquitito, pero ahí tenemos los goles en pantalla para que ustedes los repasen con nosotros
ese festival de goles que tuvimos ahorita. Muchos goles que se celebraron, pero no eran goles. Sí, totalmente. Pero excelente el partido, con estrategia, se vio estrategia por parte de los dos equipos. Y también muy notable lo del Team Fairchild de no desesperar, porque cuando a uno se le meten atrás y no lo dejan jugar como a ellos les gusta, muchas veces pierden ahí la cabeza y adiós. De hecho, el Team Fairchild nunca se volvió loco, ¿eh? Ajá. Siempre la siguió publicando sin importar el resultado y dieron vuelta en un minuto. Al final, justamente en esos últimos dos minutos, lograron esos dos goles salvadores. Cuando vemos ahí las estrategias que tenían más que todos los de Atillo. Que nosotros más de una vez los dimos por muertos nosotros. Sí. Dijimos que ya se habían ido y al final remontaron. Sí, y al final se descuidó un poco ahí los de Atillo porque descuidaron ese cerrojo, otra palabrilla. Descuidaron el cerrojo que les habían impuesto ahí atrás, que les estaba sirviendo la estrategia, porque iban con 4 goles de diferencia, pero después descontaron y estos fueron los goles definitivos ahí cuando la luz estaba parpadeando ya. Oye, aquí fueron los goles que definieron. Aquí están con la misma técnica, con de los chiquillos están sentados y los papás haciéndoles aire ahí con, sí, sí. con unas camisetas. ¿Por qué no me traje a mi mamá? No, y los tienen estirando piernas arriba y todo. Es que también muy duro para el Team Fercho, ¿verdad? Y si lo logra el Team Fercho, va a ser una gran proeza porque sí que no han tenido tiempo para descansar. Y su rival básicamente acaba de tener 20, media hora para descansar, tomar aire, estirar piernas, hidratarse y ahorita volver a jugar. Entonces, bueno, para el Team Fercho viene todo una hazaña. Vamos a ir, compañeros y todos aquellos que están disfrutando de además a una pequeña pausa, pero ya volvemos con la gran final del BAM. El BAM de Gatorade, la segunda edición, ya estamos en la final. Ahora sí, tenemos a los dos finalistas, Chamanes desde Desamparados y Team Fercho. Los escazuceños son los que llegaron a la final de esta segunda edición del BAM. Espectacular ha estado la tarde-noche, con juegos con características diferentes. Hubo de mucha fuerza, hubo más de magia. Partidos que se fueron eliminados en 5 goles, otros que llegamos incluso al gol de oro, y equipos que clasificaron por la mínima o en su defecto que se fueron también por la mínima. Al final son los Chamanes y Team Fercho, que también en el último partido, en la última semifinal, estuvieron a punto de quedar afuera. Y gracias a esos últimos 2 minutos de goles dobles, lograron meter 4 goles de un solo que les permitió avanzar a la final. Ignacio Sandí, Carlos Mora, Isaac Camacho y Joshua Scott son los jugadores del Team Fercho, mientras que los Chamanes tienen a Jeremy Marchena, a Steve Valverde, a Tommy Muñoz y a Dianey Clark. Esos son los 8 jugadores que están listos para disputar la final. Compañeros, aquí ya tengo los premios oficiales que va a tener el ganador de esta segunda edición del BAM. Escuchen esto. Se van a llevar un PlayStation cada jugador, ¿verdad? Además de eso, el FIFA, el 18, cada jugador también. Cada jugador se va a llevar $500, cada jugador. Y la gran corona, que es el trofeo, aquí la tenemos. Se parte en 4 pedacitos, si mal no me equivoco. No, se me parece, ahí están 4. En 4 pedacitos, y así es como se forma la gran corona. Entonces, PlayStation 4 para cada jugador, con su juego FIFA 18, $500 para cada jugador, más el trofeo. Excelente, y toda la experiencia que han vivido, porque desde que estuvimos en el BAM Arena, ya en Heredia, fue una experiencia espectacular la que les ha regalado Gatorade, con las canchas y todo el complejo que diseñaron allá, y por supuesto esta tarde noche que ha estado espectacular. Además de la experiencia que se están llevando los papás también, porque los papás han sido fieles testigos, seguidores, fanáticos, técnicos, psicólogos, entrenadores, doctores de sus hijos,
durante todo este proceso, que bueno, ya los vieron por ahí, les ayudaron a estirar, estuvieron por ahí con ellos dándoles consejos, luego se vinieron aquí a gritar como fanáticos, a pasarla bien. Yo creo que los papás han cumplido un papel muy, pero muy importante en este BAN, en su segunda edición. Ingresan los equipos a la cancha, compañeros, recordándoles nuevamente que el Team Fercho solamente tuvo 2 o 3 minutos para descansar, para estirar, para recuperarse, porque acaban de jugar un partido. Y el otro, que es del Team Garra, se me olvida el nombre, perdón. Chamanes. Los Chamanes, gracias, los Chamanes. Sí, han tenido como 25 minutos para poder estirar, recuperarse y estar en todas. Pero bueno, vamos a repasar nuevamente los perfiles para que ustedes tengan por ahí fresquito quiénes son los que llegan a la final del BAM en su segunda edición. Bueno, nosotros somos los Chamanes y vivimos en Desampa y yo vivo en Atillo. Y esta es nuestra segunda vez y la verdad es que venimos con todo en esta. Somos Team Fercho, venimos de Escazú y venimos a ganar. ¡Baja! Todo listo para la final del BAM entre Chamanes y Team Fercho, los desamparadeños, ahí los escazúeños. Atentos. Eso es lo que es todo un bando, usted, man. No, yo le puedo decir que yo, Team Fercho, a mí siempre me gustó por el estilo de fútbol. Y, por ejemplo, en esa última semifinal, yo siempre pondero el estilo de fútbol así, más de todo, que más bonito. Entonces, estoy contento de que tenga la final, pero ya la final que gane el mejor. Es correcto. Yo voy con los Chamanes, man. Inicia ya, entonces, la gran final. Yo debo decir que mis favoritos van a ser el Team Fercho. Vendiéndose en último minuto a Nati por el color, ¿no? Usted y yo íbamos juntos con los Chamanes, pero ustedes bonitos. Eran los Chamanes los de nosotros. ¿Tiene? Cuidado con esa descuida ahí. Disparo, Ignacio. Voy a volver a ir con los Chamanes. No, ya no. Otra vez Ignacio ahí en la esquina buscando el centro. Bien marcado por Jeremy Marchena. Vea el árbitro. ¡Ay, papá! Y la bailarina. Como la que hizo Beckham una vez, ¿se acuerda? Sí. Pues se disputa, ahora la tiene Mora. Apertura ahí para Ignacio Santín. ¡Ole! ¡Uy, golazo! ¡Golazo la hace Ignacio ahí! Esa diagonal matadora y definición perfecta por parte de Ignacio. Esa diagonal deja uno botado y ahí la pasa entre dos jugadores. Golazo de Ignacio Santín. Buen gol. 1-0 la final. Con ese gol está fuertemente ahí para hacer el jugador. Oiga, yo le cuento que está corriendo más el Team Fercho, que viene terminando el partido, que el otro. Cuidado, Santi, disparo fuerte ahí. Los Chamanes están confundidos entre ellos mismos, ahí se están hablando mucho. Y hay que tomar en cuenta otra cosa, los Chamanes tienen cambios. Y ahí está el empate por medio de Marchena. Cayó el empate ahí un poco descuidado. Le dice a Team Fercho, ¿saben qué? Cayó el gol, no vi quién lo hizo, la verdad. No, y lo bailó, papá. No pude ver quién lo hizo ahí porque tienen el dato después. Cuando sale jugando Mora. Marchena, ¿cuál que es el gol? Ahí está la repetición, vea. Qué error ese, ¿verdad? De Sandí, el gol de Jeremy Marchena, como bien lo decía Luchito. 1-1, empata. La tiene Mora. Mora, uy, cuidado ahí. Intenta filtrarla. Remate duro. Recupera de Marchena. Que Marchena hace una función similar a la que hace Carlos Mora en el otro equipo. Pararse ahí atrás, darle salida al equipo y retener ahí un poco. Cayó gol, chicos.
cayó gol. Oiga, cayó gol y hubo polémica porque parecía que estaba en la línea, sin embargo el referee dice 2-1. Gana Chamanes, ¿verdad? Es correcto, gol para los Chamanes, entonces. Pueden poner ahí el gol, por favor. La repetición para verlo fue muy rápido, todo fue muy confuso, todo fue muy rápido. Ay, qué confundido. Uy, se desordena un poco ahí el Team Percho, que no le conviene. Bueno, está bien, voy con la chamán. No, este es el café. Ahí está la repetición. No, está bien. Sí, ese centro. Ay, santísimo, mire. 2-1 gana los Chamanes, los desamparadeños. Todavía está muy cruda la jenga. Buen remate de Ignacio Sandil. Pasaba cerca del marco. Le da salida Mora. Para Joshua Scott, que busca llevar el peligro. Se mete ahí en la esquina. Y bola arriba. Sí. Está aplicando mucho a eso de las esquinas. Sí, pero inteligentemente el árbitro no está dejando. Rapidito la para, eso es mejor. Hey, uy, cuidado con el remate de Joshua Scott. Recupera Marchena. Apertura para Tony Muñoz. Uy, le quedaba ahí a Steve Valverde. Marchena otra vez. Hey. Pitan falta y la bola la tiene ahora Tony Muñoz. De los Chamanes, atrás para Marchena. Jeremy Marchena para Tommy otra vez. Marchena la abre para Steve. Viene a presionar bastante el equipo del Team Percho. Y ahora recupera. Uy, cuidado. Cuidado con esa que es peligrosa para Carlos Mora, que por poco la regala ahí. ¡Gol! No entró porque estaba atrás de media cancha. Entonces no hay gol. Recuerden que tiene que estar dentro de la media cancha para hacer el gol válido. La tiene Marchena. Intenta darle salida ahí al equipo del Chamanes. Y siempre ahí abajo Carlos Mora dándole salida también al Team Perfio, dándole seguridad. Ahí está atrás, justamente Carlos Mora. La abre bien. Para Ignacio, Carlos, la toca bien en su equipo de Team Perfio. Otra vez Carlos. Para Sandí. La maja Sandí. Carlos, ahí es peligroso jugarla. Y ahora sí, en contragolpe, rápida. Uy, cuidado, bien. Bien de Joshua Scott buscándola. Para Carlos, remate, bien la defensa. Cuidado. Le da la vuelta a toda la cancha ahí, Sandí. Ópale, ópale. Roja. Roja. Así es, no malo, número 10 del equipo de los Chamanes, claramente. Tommy Muñoz es el que se va. Sí, hubo una jugada donde llegó con fuerza el número 10 del equipo de Percho y reacciona mal. Le deja ahí la cara, bueno, le deja ahí el codo. Y ahí se va también de Marilla Ignacio porque él entró con fuerza. Sin embargo, la reacción es lo que el árbitro castiga en este caso, que fue donde le metió ahí la. Donde le devolvió el codazo. Expulsado entonces Tommy Muñoz. Ahí está. Va y tome. Sí. Manotazo, fue lo que le dio. Manotazo y cambio también. Entonces se queda con dos jugadores. Es correcto. Dos minutos, si no me equivoco. Tienen que aprovechar a comer lugar. Se meten atrás, obviamente, los Chamanes. Y busca abrir el campo, abrir la cancha. El equipo de Team Percho, Mora. Chicos, por un momento. Mora. Uy, cuidado. Ay, santísima, casi. Gracias a autogol, se jalan los Chamanes ahorita. Ahí tienen que aprovechar rápido, Percho, para aprovechar los dos que tienen, o el jugador de ventaja que tienen. Ahí está Mora, buscando abrir la cancha porque se cierran inteligentemente los Chamanes. El Tommy Deme, buscando abrir el espacio. Corren fuerte ahí los Chamanes. Otra vez, ahí grito de árbitro, fue falta. 2 minutos son los que tiene que estar afuera el jugador Tommy Muñoz por esa expulsión. Y hay penal. Oiga, le salió buenísimo porque quedaron con uno menos y al final en ese momento se ganan el penal que va a cobrar el
la vara es clavarla ahorita. Hay cambio en el Team Fercho. Ingresa el jugador número 7, que si no me equivoco se llama Isaac. Isaac Camacho, sí. Ok, Isaac ingresa entonces del Team Fercho. Saludos para la familia de Isaac, que sabemos que está disfrutando de la transmisión de TV. Entró el gol para Steve Valverde y 3-1 pone esto los chamanes arriba en la final con un jugador menos y le saca provecho más bien a la situación. Qué increíble, madre. Sí. Esto es bastante problemático para el Team Percho porque en el momento donde pudieron ver sacado ventaja más bien se van abajo en el marcador todavía más. Ya entra Dianey Clark, el número 7, completando los 3 para los chamanes. Perdieron la ventaja que tuvieron. Falta. Falta, claro. Se disculpa ahí Jeremy Marchena. Mora. Juego inteligente está haciendo los chamanes. Ahí está Jeremy Marchena buscando la salida. Y va, bola al centro, bola arriba. Los chamanes jugando con mucha maña porque buscan la esquina, piden la falta, el referee se la da y siguen ganando tiempo. ¿Te les había dicho que yo entro a los chamanes? Ah, no, sí, ya, ahora, la tiene Dianey Clark, uy, cuidado. Ahora es Ignacio Sandí que busca salida, se manda con todo Dianey Clark. Vamos a ver porque yo voy como un codazo. Vale, doble, ¿ah? Sí se la dieron a Dianey Clark. Fue fuerte la entrada, vea, pa. Y ahí cuando yo vi, ahí yo vi codazo, ¿verdad? No, 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 no es cuerpo. ¿Será que no? Creo que fue como cuerpo y ahí la... Otro gol. Otro gol ahí, 7-1. Exactamente, que vale por 2. Estos últimos 2 goles se acaban de meter los chamanes. 7-1, gol de Dianey Clark, que entró y marcó 4 goles en menos de un minuto que ha estado. Correcto. 7-1, se le escapa al Team Fercho y chamanes ya acariciando esos premios que Natalia nos dijo. Te los voy a repetir nuevamente, un PlayStation 4 para cada jugador, más $500 para cada jugador y este juego FIFA 18, más el premio, la corona que se lleva cada uno. La corona como reyes del mapa. Nástico, ¿qué equipo es usted? Con los chamanes. Ah, cierto. Desde el día 1 del fan lo dije, lo canté. Desde la cuna, desde la cuna. Desde que los vi entrenar en el barrio. 7-1, está cuesta arriba para más, el pecho. Se lo voy a decir desde que los descubrí y les dije que se apuntaran al banco. Tranquila. Yo aquí patica. Está ahí metido Jeremy Marchena en la esquina. Intentan pausar el partido ahí los chamanes. Termina el primer tiempo de esta gran final del MAP, goleada hasta el momento de 7-1, aprovechando 2 goles ahí tremendos en los últimos 2 minutos y poniendo la ventaja bastante difícil de manejar para el equipo de Team Fercho. Ya 7-1 yo lo veo complicado, man. Muy complicado, pero de ahí todavía queda un tiempo entero y quedan 2 minutos que pueden salvarlos ahí. Ellos tienen fútbol, no hay que negar que los del Team Fercho tienen fútbol y tienen cómo darle la vuelta, aunque sí está complicado cuando vemos las repeticiones. Empezaba de hecho muy bien el Team Fercho con Ignacio Sandí, con este golazo. Una jugada que hace actualmente Sandí. Pero ahí se descuida y tome, los clava en la primera. Y luego sigue la fiesta de goles que hicieron. Ahí se viene la expulsión, madre, que roja directa, papá. La roja directa que no lograron aprovechar los del Team Fercho y más bien cayó un gol, un penal ahí. Ahí estaban pidiendo que estaba haciendo Perrito Guardián el ojo. Ahí salió Perrito bien. Guardián. Y ahí está el penal, entró directo. Y cuando debieron de haber aprovechado los del Team Fercho más bien, se fueron peor. ¿Te parece que es de hambre ahí el jugador? Dianey Clark, sí. Prácticamente alguien que entre y en 2 minutos le dé la vuelta, no la vuelta, pero haga todo eso de 4 goles de un solo y ponga la distancia, si hay que darle, por más que haya jugado poco, hay que dárselo de momento, ¿verdad? Correcto. Al menos de que algún Team Fercho logre darle la vuelta, que también sería titánica la cuestión.
pero de momento Vianey clave que el número 7 entró por el expulsado Tommy Muñoz, agarró la bola y en dos goles le dio 4 de un solo de distancia. Correcto. Listos ya para la segunda mitad. La tiene difícil Team Percho, pero vamos a ver qué pasa. De una vez. Último 10 minutos. Uy, cuidado. Entra con todo el Team Percho buscando ese gol que les dé más tranquilidad y que los meta en el partido, porque de momento están afuera. Está complicada esa de darle la vuelta. Sí, bastante. Hicieron un excelente primer tiempo los desamparados, los chamanes. Cuidado. Ahí está Mora buscando la apertura. Linda. Intenta meterse ahí. Uy, le quedó. Casi, casi. Como madre. Decía mi papá, bocajarro. Sí. Oh, ahí está Mora. Es el que pone ahí el fútbol. Uy, se da la vuelta. Ahí entró. Buen gol para Isaac Camacho. Isaac Camacho pone eso entonces 7-2. Ojo ahí. Es el gol, que golazo, man. Buen gol. ¿Qué meto ahí? Falta. Hace la salida del equipo de chamanes ahí con Marchena y Alain Clark. Esa segunda edición de la batalla de chamanes. Ahí está Dianey Clark. Milagro que Natalia no ha dicho nada del look de Dianey Clark. Ya lo vamos a ver en este momento. El del pelo macho, el estilo Jirlixi. Ah, sí, sí. A mí no me gusta mucho así el Clark. Uy, cuidado. Buena patada ahí de Dianey, precisamente la tiene Mora. Busca el balón Mora. Se pone bien trabado la mejenga. Sí. Dicen que se convirtió en el curador de invitación, el de Jiu-Jitsu. Sí. Técnicas de Jiu-Jitsu, sí. Obviamente con el marcador así ya tan distante, los chavales intentan trabar el partido. Claro. Acomodadito entonces. Yo tengo equipo. ¿Quién van a ti? Chamanes. Desde el inicio. Desde que los descubrí allá en las canchas, en la calle, estaban jugando amarilla. Ahí. Estaban ahí en la calle. ¿Dónde es que vienen? ¿De Zampa? Pues, ¿sabes? No, en Jesús. Chamanes de Zampa. Es que los conozco desde chiquitillos. La tiene Mora. Carlos Mora buscando darle salida, pero está complicadísimo para los Team Perchos. Uy, buena. Qué buena jadita ahí, se la puso Gloviadita. No logró rematar con fuerza ahí Steve Valverde. Bola arriba. ¿Por lo que no te quieres mover de aquí, Valerín? ¿Por qué? ¿Está rico? Ah, España. Diego Nati. Están de Doritos, están frente. Aquí ya comí el primer paquete. Y la modelo también. La tiene disfrutando ahí Team Percho, que no genera peligro. Tiene el balón, pero no genera peligro. Dianey, buena jugada. Dianey Clark. Ese es un juego que le sirve ahí a los chamanes. 7-2, diferencia de 5 goles. Correcto. La busca arriba Dianey. Uy, cruzadita la pegada de Steve Valverde. Bueno, compañeros, que no hemos hablado del fan zone que hay aquí adentro. ¿Vio? Con pantalla gigante, puff, donde todo el mundo se tira básicamente aquí a disfrutar de todos los diferentes partidos con buena comida, refrescos, buena música, buen ambiente. La tiene Dianey Clark, avanza ahí por el sector izquierdo, por la banda. Ahora los chamanes buscan mucho eso, buscan mucho las esquinas y las bandas para trabar ahí la mejenga, trabar el partido.
Véalo ahí, qué bonito está. Esto es el, precisamente el que les estaba comentando ahorita. El fan song con la pantalla, los puff, que también son en forma de bolas de fútbol. ¿Dónde he visto yo esos puff? Hay que verlos en el canal Deporte Más, teníamos ahí. Ah, bueno, ¿ves? Ellos, claro, y le van a sacar amarilla a... Me están pidiendo en las redes sociales, y ahora que está con la cámara para allá, que la modelo de Doritos, a ver si le dan miche. Sigue linkando el baletista suramericano, le dicen. La tiene Mora, busca la salida, no genera peligro todavía. Nati está buscando, Nati está buscando meter a Valerín en... Ah, ¿por qué? Y le está dando la estocada final. Steve Valverde marca su segundo gol personal y le está dando la estocada. Esto va 8-2. Se complica mucho para el Team Fercho. Sí, yo creo que ya fue. Ese. 8-2. ¡Gol! ¡Golazo! Jeremy Marchena, 9-2. Este está cansado, el Team Fercho también. Bueno, vea, eso que está en pantalla es la modelo que la que estamos hablando hace rato. La amiga Valerín. La esposa. La esposa, la futura esposa Valerín. Como dicen los gatos, mi señora. Qué cáscara, solo porque no te está escuchando. No, ahora tampoco me escuchó, así que no me zafeo yo. Sí, ¿no se la escuchó? Se la tiró y yo, no, María Santísima, ¿qué estás haciendo? Cuidado, la tiene el Team Fercho buscando como de lugar, pero está horrible, horrible ya en esta final. A todos son de esa Fercho, ¿vale? Ahí está. ¡Qué bonita! La come Dianey Clark. Uy, uy, uy. Recupera otra vez, Jeremy. Poncho está afuera de la malla esperando entrar a entrevistar al ganador. Uy, cuidado ahí con las buenas de Ney. Poncho, está por ahí, man. Ah, estoy aquí esperando que salga la puerta para el pueblo de él, man. Ay, qué susto, pensé que estaba ahí, que te había ahogado. No, uy, uy, santísima, ¿pasó o no pasó? No, pero lo bajaron un tacleo sabroso, ya, estilo. Sí. NFL. Iba a decir PH. NFL. Cuidado. Uy. Uy, Dios mío, autogol. Qué buena jugada de Jeremy Marchena. Tiene estilo. No, ya el Team Fercho está cansado. Ese pasecito estuvo lindo. Sí, el Team Fercho está ya fundido. Ya está fundido. ¿Qué va? ¿Qué? Caño, ¿eh? El tiempo de descanso entre uno y otro, nos puede afectar en golazo de Ignacio Sandí. ¿Y este vale doble o no? No. 9-3 todavía. ¿Cuántos goles dobles ocuparían para llegarle a...? 9-3 y una diferencia de 6. Ocupan 3 goles dobles en este momento para empatar, ¿verdad? La vez pasada metieron 2 goles. Ay, sí, la vez pasada fue todo en los goles dobles, ¿verdad? 9-3 entonces el marcador. Atención porque nos quedan. Uy, cuidado. Aquí es donde ocupan 3 goles para salvarse. Ahí está. 3 goles para salvarse el Team Fercho. O Chamanes aguantar. Últimos 2 minutos. 2 minutos que pueden hacer la diferencia para el Team Fercho. El tanque de oxígeno ahí. Uy, cuidado, pasa cerca ese balón. Se nos va el año, gente. Sí, sí. Se nos acaba el 2018. Estamos en vivo desde Punta Arenas, en el Pacífico, en algún lugar de este hermoso mar. Mano, estaremos, vale. ¿Quién sabe, Marcamos? Ya vamos como por Nicaragua, seguro. Sí, sí. Ahorita estamos estacionados, estamos en un ferry ya en la final del BAN. Agradeciéndole a todos los chicos que estuvieron en todas las etapas del BAN, a los papás, técnicos, a toda la producción del BAN, toda la producción también de TV Más, y a ustedes que siempre siguieron por ahí el BAN en las diferentes redes sociales, y por supuesto también a todas las marcas que creyeron en el BAN este año también.
la guarda ahí Dianey Clark, la tiene guardada y el árbitro no lo permite. Tenemos nuevo monarca. Hay nuevo campeón. Listo. Poncho, toma el control, Nati. Además, bueno, chicos, les voy a contar aquí, perdón, Poncho, detrás de ya aquí en las puras puertas de la cancha, ya están ubicados con las coronas, que son el trofeo para cada uno, certificados, cámaras, y así fue, como ganó. Y ahí los tienen. Yo tengo por acá a los chicos del Team Percho, que evidentemente no les dio la cuenta, no les dio el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Un aplauso para los dos equipos. No, y nosotros esperábamos el partido así. Un aplauso para los dos equipos. Teníamos de jugar una final de gran intensidad, nos dieron descanso de 5 minutos. No es excusa, te la cagamos nosotros, pero... De igual manera, hay muchas personas que están apoyando, sus familiares, disfrutando la transmisión. Envíenles el saludo. Gracias a ellas, todos los que estuvieron pendientes de la transmisión, de nosotros, y agradecerles, un abrazo. Excelente, bueno, ahí tenían el número 5, que es uno de los más representativos del Team Fercho. Ya los demás nos abandonan por acá, y ahí tenemos imágenes de cómo se estamos acomodando aquí ya, Valerín, todo para recibir a los campeones, que son los chamanes, mi equipo. Yo desde el momento cero dije, voy con los chamanes. No, usted no lo dijo, se cambió de equipo, Natalia. Pero como agente de los chamanes, la voy a dejar que se haga parte de la fiesta. Yo creo que no nos esperamos una final tan amplia, ¿verdad? Con tanto rango de diferencia. Pero estuvo disputada también, los chamanes, los del Team French entraron un poco más cansados. El estilo de fútbol era un poco más de toque y más bonito, pero les encontraron la traba, aunque Atillo estuvo a punto, ¿verdad? Pero bueno, chicos, ahora sí, tienen que escoger al jugador Gatorade del día de hoy. ¿Qué creo yo? Ya, Clark. Sí, a mí parece que el hombre entró, metió 4 goles y le dio vuelta al partido. Eso es muy importante, porque no siempre es el jugador que más está ahí, sino es el que sabe hacer la diferencia en los pocos o los muchos minutos que estén en la cancha. Y Danny Clark fue el que lo hizo. Ahí lo tienen, el momento en donde levantan su trofeo del BAN, lo celebran los chamanes. Esa es la clásica de que le echen a los jugadores y al técnico y otros deportes el hidratante y la canción del inmortal Freddie Mercury. Ay, eso es complicado. Antes de empezar, nosotros vamos a ganar. Aquí está, cumplido ahí. Salud para los guidos. Excelente. Lindo, excelente. Soy amigo Machena. Y bueno, Poncho, aquí tengo al jugador Gatorade, que lo acaban de denominar el jugador Gatorade del partido. De todo, celébrenlo. Agradecido a Dios todo el esfuerzo de todo el equipo y por estar aquí en la final, y a pesar de todo en el proyecto Gol, todos juntos celebrando. Y ahora estamos aquí campeones. ¡Vamos! ¿Qué se siente tener esa corona en su cabeza? De no, por mí es mi primera experiencia. Entonces, gracias a Dios pude ganar. Ellos la vez pasada quedaron en la final y esta la pudimos ganar todos juntos. Entonces, dale gracias a Dios. Ok, ustedes se llevan, aparte de esta corona, PlayStation 4, juego de FIFA 18 y $500 cada uno. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Bueno, lo que es el Play, disfrutarlo, ya que hay varios que no tenemos. Y con la plata y aprovechar el máximo, ¿no? Ok, bueno, eso me parece excelente. También ese público que los ha apoyado, ¿qué le tienen que decir ustedes a ese público? Nada, como le mandé saludos a mi mamá y mi papá cuando estaban allá en Estados Unidos, ahora están ahí, que los amo con todo mi corazón y que eso es para ustedes y toda la afición de nosotros. ¿Querías decir algo? Ah, no. ¿No le vas a dar? Ah, no, es que yo lo vi con un fuerzón, pero no quiero decirle nada a su público. Ah, mi público, y no, que muchas gracias ahí por venir a apoyar y a toda la gente de San Miguel, Desamparado, muchas gracias ahí. Esa es la actitud, esa es la algarabía que tiene también ese público en estas tomas que ustedes pueden ver también, de esa afición tan linda que es la familia, que siempre viene a apoyar y que están aquí
dándole siempre la buena vibra. Compañeros, ha sido un placer para nosotros estar nuevamente en este van. Gracias a Gatorade por todas las atenciones, por todas las cosas tan impresionantes. Y bueno, a las demás marcas también que han estado por acá. Sí, muchas gracias a todos, de verdad, a todas las marcas que apoyaron, a Gatorade por lucirse también con este montaje, un excelente campeonato diferente, ¿verdad? Porque no es lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, mandarle un saludo a mi mamá, la verdad es que la pasamos súper bien, ha sido chivísima del día uno hasta acá, que los hombres ahí se sacaron ahí el gane, pero así puros huevitos, puras ganas. Sí, la verdad, muy contento de ver tantos equipos, tantos jóvenes jugando, y sobre todo creo que vamos a ver por lo menos un par de esos muchachos en primera división en algún momento. Eso es la fe. Así es como inician, ¿verdad? Así es como inician las carreras. Y además, no solamente de este equipo, sino que de todos los equipos que están aquí, todos tenían sus figuras, y entonces esperamos, chicos, lleguen muy largo. Un beso enorme de parte de toda la producción de TDMás, de parte de Gatorade. Un beso gigantesco, muchas bendiciones, y sigan disfrutando de TDMás. Chao. Como Cristiano.